que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí,
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las Cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El Cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirá
adoran al Cordero. Por donde quiera que va, en el tiempo de la fiesta de expiación, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar ni abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar ni abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. De las 12 tribus de Israel verán
el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. El tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado, el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. Decidida a amarlo y unirse a él con pacto eterno. Thank you.
Cambio de nombre y
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de tener este tipo de compañerismo por este medio. Y vamos a iniciar un compañerismo más en este nuevo día. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios entendidos en Apocalipsis 17. Vamos a darle gracias, Padre Celestial, por este grandioso día. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Padre amado, nos juntamos nuevamente en este nuevo día para agradecerte, Señor, por este alimento espiritual que tú nos has dado, Señor. Sabemos de que estamos de pasadita nomás aquí en este mundo, Señor. Somos forasteros, oh Padre amado, como dijiste en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso es vuestra teofanía, donde queremos llegar, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos entrar rápidamente en la cena de tu palabra, Señor, y permite, Señor, que hagamos con mucho respeto, con mucha reverencia. Sabemos de que es tu palabra, Señor, dador de vida eterna, y estamos de regreso, Padre amado. Muchas gracias por este privilegio e iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la cena, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Id y Decid. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1960. Vamos a concluir a partir de los párrafos 97. Dice: que esta sea la hora de su liberación, hermana. Señor, yo pongo mis manos sobre ella. Ella está completamente sin esperanza por parte de los doctores o de cualquier cura de la ciencia médica, pero no de parte de ti, el Cristo resucitado. En el nombre de Jesús, que sea sanada. Amén. El hermano Branham habla con una hermana. Yo sé, de esa manera, yo sé su fe. Doctor, usted toma a una persona que está completamente sana, nada en lo absoluto. Sí, usted inquiere de mí para que usted, correcto, señor, dale a nuestra hermana. Y escuchando de cerca su petición, prestando atención a cada palabra que ella dijo. Es por causa del reino. Yo pido que tú se lo concedas a ella en el nombre de Jesús. Párrafo 98. Una hermana habla con un hermano Branca. Señor, como tu siervo, escuchando el clamor de esa madre por su niña, yo condeno al diablo que ha hecho esto. Y sobre la confesión de fe de la mujer, yo echo fuera a este diablo. Tú no podrás tullir a esta niña, que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. Ella será sanada, hermana. Únicamente no lo dude. Dios lo bendiga, hermano. ¿Es esa su niña? Que él reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué no se lleva a la niña a alguna parte y la escucha unos cuantos minutos? Yo creo que algo le ha sucedido a la niña. En el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano reciba su sanidad. Azúcar, y lleno con el Espíritu Santo, Señor, haz que el poder del Dios Todopoderoso condene la aflicción de su cuerpo y llénelo con el Espíritu Santo. Esta es la hora y el tiempo, en el nombre de Jesucristo. Yo se lo doy a él. Amén. La azúcar se le fue. Usted va a recibir el Espíritu Santo. ¿Por cuánto tiempo has estado afligido con esta enfermedad, hijo? Toda tu vida. ¿Crees tú que Cristo puede hacerte saludable y restaurarte de esta aflicción, hacerte normal? Párrafo 99. ¿Es su niño? La hermana contesta, sí. ¿Vino usted sola? Si yo tuviera el poder, ve, pero creo que Dios me ayudará a tener fe. Yo haré todo lo que esté en mi poder. ¿Me cree usted? ¿Cree usted esa historia acerca de esas ardillas? ¿Lo cree usted? Sí. ¿Cree usted que es posible en esta mañana que Dios puede sanar a su cuerpo y usted podrá caminar otra vez, caminar como usted lo debería haber hecho en el principio?
Hubo algo que sucedió allí en su nacimiento, algo que interrumpió algo, me supongo, y usted no creció correctamente. Es como un miembro creciendo encima del otro y lo empuja hacia abajo. Pero si ese miembro puede salir de ese miembro, estará, se enderezará y estará derecho. ¿Ve? ¿Es correcto esto? Sí, correcto. Es una maldición. Si la maldición pudiera dejarla, entonces usted sería saludable. ¿Ven? Señor, yo estoy pensando, ¿qué si este fuera mi hijo? ¿Qué si esta fuera mi hija? Por fe yo quito la maldición en el nombre de Jesucristo. Amén. Créalo. Para pues sí, Señor, yo pongo mis manos sobre él y pido por su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, yo pongo mis manos sobre esta mujer que está sufriendo para su sanidad. Amén. Hermana Nash, Dios la salvó a usted de cáncer algunos años atrás. Señor, dale a la hermana Nash su petición, como tu siervo te lo pido. Así será hecho. Amén. Esa es la respuesta, hermana Nash. En el nombre de Jesucristo, dale a nuestra hermana su petición. Amén. Un hermano y una hermana habla con el hermano Franco. Gracias, hermano y hermana. Quiere regresar a su gente, hermana, que Dios se lo conceda. Fue un tiempo tan maravilloso. Su gente se reunió cuando estuve yo allí, usted, cuando yo estuve allá. Claro que sí. Bueno, maravilloso. ¿Y nosotros creemos estas cosas? Señor, mientras Él regresa a su gente allá en ultramar, que Él vaya lleno con el poder de Dios en su alma. Oye toda petición que Él está pidiendo. Que Él se vaya y reciba en el nombre de Jesucristo. Amén. Será hecho. Párrafo 101. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nuestra hermana reciba su petición. Señor, concede la petición de nuestra hermana, que sus problemas cesen en estos momentos por medio de la resurrección de Jesucristo. Amén. Hermana, tiene que ser. Simplemente tiene que ser. Una hermana habla con el hermano Branca. ¿Quiere usted que sea el Evangelio? Sí. Señor Dios, esta mujer joven está parada aquí no por un motivo egoísta, sino que ella está orando por su hermano, quien tiene una infección en su sangre. Yo le doy a ella su petición a través de una comisión que se me fue dada a mí por un ángel y por una visión de Jesucristo hace unas semanas en mi cuarto. Yo le doy a esta joven su petición. Amén. Tiene que ser. ¿Vive usted cerca de aquí? La hermana contesta, Memphis, Tennessee. Memphis, Tennessee, escríbame una carta. Usted recibirá su petición. 102. Hermano Grizzly, el hermano habla con el hermano Branham. Dios lo bendiga, hermano Grizzly. Señor, nosotros podemos recordar qué tanto ha avanzado este hermano y del hoyo del cual fue sacado. Él quiere más de tu espíritu, Señor. Yo le doy a él esto en el nombre de Jesucristo, mirando sus obras pasadas, que él ha tratado de seguirte. Yo entonces, por el poder de una comisión dada a mí por Jesucristo, confirmada por un ángel y una visión, le doy al hermano Grizzly su deseo. Y usted tendrá una caminata más cerca. ¿Qué si le dijera a usted? ¿Por qué quiere usted estar saludable? ¿Para la causa del reino de Dios? ¿Cree usted lo que yo dije acerca de esas ardillas y las otras cosas? ¿Cree usted que eso es verdad? Entonces él me da lo que diga a este monte. Usted no tendrá otra. Usted no tendrá otra. Ve. Yo le doy a ella esta petición que ella pide en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga. 103. Padre Dios, concede a esta nuestra hermana su petición en el nombre de Jesucristo. Amén. Y créalo. Padre, mientras esta mujer pasa por aquí, yo oro que tú le des a ella su petición en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo le doy a esta mujer su petición. Amén. Una hermana habla con el hermano Branham. ¿Y usted lo cree? Entonces yo le doy su petición por medio del poder concedido a mí a través de una comisión de Jesucristo. Vaya y Dios estará con usted. Hermano Fritz, ¿qué podemos hacer? El hermano Stowe habla con el hermano Branham. Hermano Fritz, Stowe, yo condeno ese veneno que está en su cuerpo. Que se salga de usted en el nombre de Jesucristo. Amén.
Párrafo 104. Hermano Collins. El hermano Collins habla con el hermano Branham. Señor, este precioso hermano busca el bautismo del Espíritu Santo. Señor, con todo lo que está en mí, yo pronuncio esta bendición sobre mi hermano Collins. Que el Espíritu Santo venga sobre él y que sea lleno. Concédelo. Amén. Hermano Collins, usted tiene que recibirlo, simplemente tiene que venir. Dios únicamente nos prueba. Señor, concédele su petición, que él te sirva y que su familia te sirva con todo su corazón en el nombre. Dios, concede a nuestra hermana su petición, todo lo que ella ha pedido, que ella lo reciba por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, dale a este hermano fuerza para que le ayude a su iglesia. Yo le doy a él esa fuerza por medio de Jesucristo. Amén. 105. Tiene usted una hermana. Habla con el hermano Branca. Hermana, eso es una cosa horrible lo que usted tiene. Es nerviosidad. ¿Cree usted que lo que yo digo es la verdad? Sí, yo creo. ¿Cree usted que no solamente eso? Sí, yo creo. Entonces yo le doy a usted su sanidad en el nombre de Jesucristo. La nerviosidad se ha ido. Un hermano habla con el hermano Branham. Está todo alrededor de usted. Señor Dios, mi precioso hermano aquí, de lo más profundo de su espíritu, clama al igual que el abismo llama al otro abismo. Él quiere el Espíritu Santo. Él ha respetado a todos sus siervos, Señor, en toda manera que él ha podido, por el poder del Espíritu Santo que venga sobre mi hermano y que él sea lleno con el poder y la gracia de Dios. El Espíritu Santo, recíbelo a él mientras lo encomendamos a tú. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de tener el compañerismo con nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Hemos concluido este mensaje titulado Id, Decid, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 17 de abril del año 1960, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a continuar con la lectura en esta tarde. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula El Rey Rechazado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Este es en la mañana. Tenemos dos cultos en este día. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando el mensaje El Rey Rechazado, predicado el 15 de mayo del año 1960. Párrafo 1. Para la gloria del Señor que va a ser traída a nosotros hoy a través del ministerio de la palabra. Y es una... Esta última semana yo no me he sentido muy bien. No precisamente diciendo que no me he sentido bien. Fue un examen al que tuve que someterme, un examen físico. Y por eso es que ustedes oyeron que yo estaba en el hospital. Eso fue porque fui allá para así no tener que ir y venir cruzando el río. A uno le hacen un estudio del tracto digestivo superior y del tracto digestivo inferior, y ellos tienen que, cada ciertos minutos, tienen que regresar y tomar rayos X otra vez. Pero debemos de tomarlos. Si nosotros hacemos misiones en ultramar, cada 6 meses, el hermano Robert y demás, pienso yo, toman los suyos cada 6 meses, pero yo no me había hecho uno en 4 años. Párrafo 2. El problema es que a mí no me gusta ese aceite de ricino. Esa es la única cosa. Y ellos dicen que no hay otra cosa que puedan dar en vez de eso. Así que yo me enfermé tanto cuando me dieron esa cosa. Ustedes saben, yo les dije a ustedes en la historia de mi vida cómo esa cosa me pone tan enfermo. Y yo aborrezco tomar esa cosa. Y yo le dije a mi amable amigo doctor, sí, ¿no hay otra cosa? Él dijo, yo no creo, hermano Branham. 3.
Cuando esa señora entró allí con... Parecía como... Quizás yo estoy exagerando, pero parecía como un cuarto de galón. Perdón. Yo nunca he visto tanto y yo solo apretaba mi nariz y me daba asco, pero finalmente lo pasé. Pero ahora, en toda la prueba y todo lo que pasé, yo quiero agradecer al Señor por un examen perfecto. Y yo lo pasé 100%. Puedo ir a cualquier parte del mundo que yo quiera. Yo les pregunté a los doctores, los cuales eran tres de los mejores especialistas, creo yo, en Louisville. Y les pregunté, yo dije, ¿estoy por lo menos incapacitado en un 10%? Él dijo, usted no tiene ni una gota de incapacidad. Él dijo, usted está en perfecta salud en todo sentido. Y yo estoy muy agradecido a Dios. ¿De quién más pudiera venir sino de nuestro Padre Celestial de estar así? Y él dijo, todo su examen mostró como que usted era un joven. Él dijo, sus células de sangre ni siquiera han empezado a deteriorarse ni nada. Él dijo, usted está en muy buena condición, hermano Branham. Y yo dije, bueno, yo estoy tan contento. 4. Y yo tuve el privilegio de hablarles, testificando a cada enfermera en ese hospital y a cada doctor para el reino de Dios. Un cierto doctor, yo creo que él debe de estar aquí esta mañana. Y yo estoy contento de saber que todavía hay hombres buenos en este mundo. Hombres verdaderos, hombres que me sometieron durante 5 días a un examen físico, el cual costaría probablemente $200 o $300 por cada uno. Cuando yo terminé, ellos dijeron, es nuestra contribución para la obra del Señor que usted está haciendo. Ni siquiera. Dijeron, pues usted nos avergüenza con solo preguntarnos si usted nos debe. Dijeron, solo sus oraciones por nosotros. Y por dentro, dijeron ellos, nosotros hallamos algo emocional que no podemos entender. Y dijeron, no parece ser. Él dijo, exteriormente usted no está nervioso o perturbado, pero dijo, interiormente... Hay algo emocional que no podemos entender. Y yo dije, si ustedes se sentaran aquí solo un momento, yo les diré. Y yo empecé a hablarles acerca de visiones. Era otro campo para ellos. No sabían nada al respecto. Les dije acerca de la Biblia. Luego les dije de la visión que el Señor me acaba de dar el otro día. Y ellos lloraron como niños. Se quedaron allí sentados y lloraron. Yo dije, yo espero que ustedes no me consideren algún excéntrico, religioso o un... Dijo, de ninguna manera, hermano Branham, yo creo eso con todo mi corazón. Él dijo, pero quiero decir una sola cosa. Uno no va a la escuela para aprender esas cosas. Dijo, yo creo que ellas vienen del Dios Todopoderoso. Y esos eran tres de los médicos sobresalientes en Louisville, los mejores que ellos tenían. Y así que yo estaba muy contento por eso y de saber que quizás el Señor me permitió plantar alguna simiente por allí. Párrafo 6. Cada enfermera habló conmigo. Una mañana cuando yo salía del cuarto de rayos X, yo miré a una pobre anciana. Ella estaba tan enferma y yo continué acercándome hasta que llegué a ella. Yo pensé que ella pudiera estarse muriendo y yo dije, quiero hacerle una pregunta, hermana. Ella dijo, sí, señor. Yo dije, ¿es usted cristiana? Y ella dijo, yo pertenezco a una cierta iglesia. Y yo dije, yo solo deseo aclarar eso un poco más. Yo dije, yo deseo saber si usted es una cristiana, verdaderamente una cristiana.
¿Qué si usted pasara a través de este mar de vida a la otra tierra? ¿Lo ama usted? Yo dije, ¿sería usted verdaderamente salva? Y ella dijo, sí, señor, lo sería. Y yo dije, entonces que Dios bendiga su corazón. No importa de qué manera sople el viento, entonces usted está bien, mientras que sea así. Y si nosotros salimos un poco, aún queda mucha gente buena en el mundo. Párrafo 7. Ahora, hoy he venido con una visión que les contaré un poco después. Y a mí me gustaría hablar primero de la palabra, porque creo que la palabra es muy especial, lo más esencial ahora. 8. Y yo estoy contento de ver a Charlie Cott y al hermano, mis amigos parados allí juntos. El hermano, yo no puedo acordarme, Jeffrey, no puedo acordarme de su nombre. Muchos de ustedes, preciosos hermanos de Georgia, de diferentes partes del país, mi viejo amigo Bill, sentado aquí, yo creo que es esta mañana, y muchos, el hermano de Georgia, allí, la gente que me dio este traje. Ustedes saben, este es uno de los mejores trajes que yo me he puesto. Se siente tan bien, verdaderamente es muy bueno. Y ustedes significan tanto para mí. Cuando yo les diga lo que me ha sucedido en estos últimos días, verán por qué creo que significa tanto para mí. 9. Ahora, yo creo que si es la voluntad del Señor, yo quiero proseguir en la batalla más que nunca antes. Yo quiero seguir en la batalla más que nunca antes en mi vida, porque ahora me he dado cuenta cómo, por supuesto, yo podría morir hoy. Eso es, uno no sabe. Cardiogramas eléctricos y demás, 16 diferentes tipos de rayos X, un examen físico completo, mostraron que yo estaba tan normal como cualquier persona pudiera estarlo, un ser humano en la Tierra. Así que estoy agradecido por eso. Pero todas las cosas, aún todo eso, y tan agradecido, y agradeciéndole a Dios de que lo estoy, creo que Él todavía me mantiene en su servicio. No era lo que Él me mostró un poquito antes de eso, ¿ven? Eso me puso tan contento. Párrafo 10. Ahora, yo pienso que esta noche está bien con usted. El hermano Neville dice, sí, señor. Nuestro precioso hermano, el hermano Neville, es un hombre que no es egoísta. Y si alguno de ustedes estuvo aquí el domingo pasado y escuchó ese maravilloso mensaje que él trajo sobre la vasija de aceite, fue uno de los mensajes más sobresalientes que yo he escuchado. Fue lo que el hermano Neville trajo por el Espíritu Santo el domingo pasado a este pequeño rebaño de ovejas que Dios ha reunido. Y si está bien, agradable al Señor y con el hermano Neville y la iglesia, yo deseo hablar otra vez esta noche y empezar una serie, digamos, de lunes por la noche, quiero decir el domingo por la noche y el miércoles por la noche y el próximo domingo, una serie que yo estudié. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano. Amén. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado El Rey Rechazado. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Para continuar, hermana Eddie, Dios le bendiga, en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, El Rey Rechazado, párrafo 11. Yo no hubiera tenido que quedarme allá en el hospital, pero ellos fueron tan buenos conmigo. Ellos me dieron el cuarto como a una tercera parte del precio. Y así que yo llevé mis Biblias, mis libros, y subí la cama y me senté muy cómodo. Allí arriba y puse todas mis Biblias y cosas alrededor. Y verdaderamente pasé un buen rato. Hasta que trajeron ese aceite de ricino. Mi buen rato terminó allí mismo. Eso me acabó entonces. Pero, hermano Pac, yo estaba muy enfermo. Esa cosa yo no la puedo soportar.
pero yo estaba pasando un buen tiempo durante los primeros 3 o 4 días. Yo estaba pasando un buen tiempo y estaba estudiando sobre el libro de Efesios o esa colocación de la iglesia, y creo que es una cosa hermosa, 12. Y si ustedes, ahora, si ustedes tienen una iglesia a la que van, ustedes sigan adelante y párense en su puesto del deber. Pero si ustedes no tienen una iglesia y a ustedes les gustaría regresar esta noche y el miércoles por la noche y el domingo por la noche, me gustaría tomar esta noche el primer libro de Efesios y el miércoles por la noche el segundo capítulo de Efesios y el próximo domingo el tercer capítulo de Efesios para colocar la iglesia en orden. Ustedes saben lo que quiero decir, su colocación en posición. Y yo creo que es una edificación para la iglesia. Ahora, yo solo estoy hablando esto a los que vienen al Tabernáculo Branham. Y si alguno de ustedes, queridos hermanos, yo sé que algunos de ustedes, yo creo, tienen reuniones. Nuestros hermanitos allá en Sellersburg y otros diferentes han tenido reuniones. Ahora fíjense. Esas son reuniones de avivamientos. Ustedes asistan a ellas. Ellos son siervos de Cristo, hombres jóvenes que han salido, que están parados en la brecha, cuando aún su propia iglesia negó la verdad y cosas como esas. Ellos se alejaron inmediatamente de ella y Dios los llamó al ministerio. 13. Sí, Señor, yo admiro hombres. Yo ni siquiera puedo acordarme del nombre del hombre. Pero él es un hombre joven, un hombre bueno y bien parecido, y tiene una esposa encantadora e hijos. Y el hermano Juni Jackson ha estado teniendo algunas reuniones aquí abajo, el cual es otro trofeo maravilloso y notable de la sublime gracia de Dios. Y cuando ellos están teniendo avivamientos en sus iglesias, ustedes vayan a ellos, porque eso es lo que hay que hacer, porque uno no sabe. Pudiera ser que un pecador viniera al altar y uno pudiera ser influenciado a guiar a esa persona a Cristo, lo cual será su gran recompensa al cruzar al otro lado. Esto es solamente enseñar y colocar a la iglesia en orden aquí en el tabernáculo, ayudando mientras seguimos adelante. 14. Ahora, yo no traje mi reloj, así que alguien tendrá que vigilar por mí. 2. Me ha enseñado que él tiene uno, así que mi hermano. Así que ahora, el hermano Branham tiene una conversación con su hermano Edgar, Doc. Branham, tú no me cobrarás demasiado por ello. Muy bien, bueno, mira, eso está bien. Bueno, mira, yo no creo que la cosa está bien para empezar. Así que ahora, tú, mira, eso es, este reloj avanzó mucho mejor en este momento, Doc. Dice que él guardó 10 centavos en su cumpleaños para hacerme sentir mejor, porque hay 2 o 3 entre él y yo. Así que ustedes pueden ver en dónde estoy yo en el camino. Pero eso no importa, nada para mí. Ahora, yo no hablaré mucho tiempo. Ahora, si hay desconocidos en nuestras puertas, seguramente queremos hacerlos bienvenidos con todo nuestro corazón. Ustedes son bienvenidos aquí en este pequeño tabernáculo. No tenemos un gran edificio. Ahora está en un programa de construirnos. No un lugar grande, pero solo este está muy deteriorado. Y vamos a tratar de construirnos una iglesia bonita y cómoda aquí tan pronto como el Señor nos permita hacerlo. Y muchos de ustedes están haciendo esfuerzos hacia esto. Y en verdad apreciamos eso. 16. Ahora, yo quiero que abran conmigo en esta mañana para leer en Primera de Samuel el capítulo 8 y comencemos como en el versículo 19, los versículos 19 y 20, quizás para un pequeño texto para nuestro contexto. Y ahora, mientras lo encuentran y antes, nosotros lo leeremos y entonces queremos entrar en oración. Y habrían algunas peticiones esta mañana y que dirían: acuérdate de mí. 17. En nuestra última, hace 2 semanas o 3, cuando yo tuve la reunión, oiga, a propósito, mientras están abriendo, las reuniones empiezan a Chautauqua, al 6. Estamos esperando un tiempo maravilloso.
en Midtown, Ohio. A ustedes que van a tener sus vacaciones, vengan. Hay un gran terreno allí junto al río donde todo el predicar que hayan escuchado alguna vez. Ellos están por todo el río, los predicadores cada mañana, durante todo el día y la noche. Así que todos se congregan juntos. Es un gran terreno, varias veces mucho más grande que Silver Hill. Y hay un gran lugar allá donde podemos meter de 8 a 10 mil personas. Y siempre está repleto. Pasamos tiempos maravillosos en Ohio, 18. Y el anciano hermano Kik, por quien fui a orar la otra mañana, todos ustedes se acuerdan que yo les conté hace 3 semanas. El doctor le dio 24 horas de vida. Y él está de pie y caminando por donde quiera. Él citó una escritura, un canto que él no podía cantar. Y cuando entré y lo miré la otra mañana y tenía ese pequeño chal sobre él, yo me fui de aquí como 3 o 4 horas antes que se hiciera de día para poder llegar hasta él. Dijeron que él iba a morir ese día de cáncer en la próstata, 19. Y su preciosa y pequeña esposa lavaba por 50 centavos al día. Y eso era desde antes del amanecer hasta después del anochecer por 50 centavos para sostener a su esposo en el campo como predicador. Predicaba un avivamiento de 2 semanas, levantaba una ofrenda y recibía 80 centavos. Pero yo los vi sentados allí la otra mañana, a esas 2 parejitas, o parejitas mejor dicho, sentadas allí y con su chalecito sobre sus hombros, y uno de sus convertidos, 92 años de edad y tan brillante, inteligente y pentecostal, de pies a cabeza y sentado allí, ustedes saben. Y yo dije, oiga, ¿por qué están ustedes los ancianos sentados aquí afuera? Solo esperando que el barco venga, solo eso. Su trabajo, todo lo que han logrado, su propósito que han logrado, y ahora ellos están listos para ir por su recompensa. Y yo le dije al hermano, el hermano Kikson, Kik, esa mañana, usted estará en las reuniones de Chautauqua. Él me llamó ayer, dijo, yo estaré allí, hermano Branham. Eso estuvo muy bien. 20. Muchas de las reuniones de mi nuevo ministerio se aproximan. Un hermano bautista parado aquí, su hija, una adolescente, había estado un poco desobediente. Y yo le dije a él, yo le entrego a su hija para el Señor Jesús la otra mañana. Y cuando él se fue a su casa, ella ya era salva. Y la otra está aquí esta mañana para ser bautizada y seguir adelante. Y un hombre, el señor Showman, un amigo mío de Canadá, su suegra, estaba en una condición moribunda. Dije, cuando usted llegue allá, usted encontrará a su suegra bien, en vías de recuperación y muy bien. Así fue como pasó. Solo la gente sigue entrando. Eso está en su infancia ahora, moviéndose. Pero esperamos mucho más abundantemente. Nosotros estamos en los últimos y perversos días, pero en una hora gloriosa. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Rey Rechazado, un mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje, El Rey Rechazado. Párrafo 21. Ahora, ¿tienen ustedes sus Biblias para leer la lectura? Para la lectura. El capítulo 8 de Samuel. Y yo le prometí a Gene que se podía quedar allá atrás para grabar el resto de esas, de estas. Apenas estábamos comenzando en nuestra reunión, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como la nación, todas las naciones,
y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Oyó Samuel todas estas palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno para vuestra ciudad. Ahora, si yo tratara esta mañana de escoger de esto lo que llamaría yo un texto para los siguientes minutos, me gustaría escoger el texto de El Rey Rechazado, párrafo 22. Era un tiempo que, como en todos los tiempos, que la gente nunca ha querido que Dios los guíe. Ellos quieren su propia manera de liderazgo, y esta historia esta mañana, y cuando ustedes vayan a su casa, sería bueno que la leyeran toda. Era durante el tiempo de los días de Samuel, el hombre de Dios, el profeta, y él había sido un hombre justo y un buen hombre, honorable, de buena reputación, fiel y honesto con el pueblo, sin engañarlos nunca, y diciéndoles claramente nada más que así dice el Señor. Párrafo 23. Pero el pueblo había llegado a un punto que ellos querían cambiar este programa. Ellos habían mirado a los filisteos y a los amalecitas, amorreos, heteos y a las otras naciones del mundo. Y ellos habían visto que ellos tenían reyes que los regían y los gobernaban y los guiaban y peleaban sus batallas y demás. Y esto parecía que ser que Israel quería llegar a ser como estos reyes y como estos pueblos. Pero nunca ha sido en ninguna edad la intención de Dios que su pueblo actúe como la gente del mundo, o que sea gobernado o controlado como la gente del mundo. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo peculiar, un pueblo diferente, uno llamado fuera, uno separado, uno totalmente diferente en sus acciones, en sus modos, en su manera de vivir, de lo que la gente del mundo tiene. Sus apetitos por cosas y todo lo que están compuestos siempre ha sido contrario a las cosas que la gente del mundo desea. Párrafo 24. Y el pueblo de Israel vino a Samuel y dijo: ahora tú estás envejeciendo y tus hijos no andan en tu camino. Porque, entre paréntesis, porque ellos no eran fieles con Samuel. Ellos eran sobornadores y tomadores de dinero. Y ellos dijeron: Samuel, tus muchachos no son como tú, así que queremos que tú salgas y nos encuentres un rey, y lo unjas, y hagas que seamos un pueblo como el resto de los pueblos del mundo. Y Samuel trató de decirles que eso no funcionaría. Él dijo: si ustedes hacen eso, cuando menos lo esperen, ustedes van a ver que él llamará a todos sus hijos de sus casas y los hará soldados para que corran delante de su carro y porten armas y lanzas. No solo eso, sino que él llamará a sus hijas para que sean amasadoras de pan y se las quitará a ustedes para que alimenten al ejército. Y dijo: y además de todo eso, él tomará unos ciertos impuestos de ustedes, de su grano y de todos sus ingresos. Él pondrá impuestos a todo eso para pagar ciertas deudas del gobierno y demás que tendrán que ser pagadas. Él dijo: me parece que ustedes están cometiendo totalmente un error. Pero cuando el pueblo dijo: pero aún así nosotros queremos ser como el resto de los pueblos. Párrafo 25. Hay algo acerca de los hombres y las mujeres que ellos desean ser el uno como el otro. Y solamente ha habido un hombre que vivió sobre la tierra que fue nuestro ejemplo. Y ese fue aquel que murió por todos nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Él fue el ejemplo perfecto de lo que deberíamos de ser. Siempre estaba en los negocios del Padre y haciendo aquello que es correcto. Amén.
Párrafo 26. Y no importó cuánto trató Samuel de persuadir al pueblo, continuamente andaban tras el día y noche. Queremos un rey, queremos un hombre, queremos un hombre que podamos decir, este es nuestro guía. Y eso nunca ha sido la voluntad de Dios. Nunca fue la voluntad de Dios, ni nunca será la voluntad de Dios, que el hombre gobierne el uno sobre el otro. Dios gobierna sobre el hombre. Dios es nuestro gobernante, nuestro rey. Y es un paralelo de hoy, porque parece que el hombre tiene esa misma idea. No parece ser capaces de captar que todavía Dios gobierna al hombre, en vez de que el hombre gobierne al hombre. Así que ellos se escogieron un hombre llamado Saúl, el cual era el hijo de Cis, y él era un hombre de reputación, un hombre honorable, pero al pueblo le pareció bastante bien porque él era un gran hombre, noble, alto, de estatura. Las escrituras dicen que él era cabeza y hombro más alto que cualquier hombre en Israel. Él tenía apariencia de rey y él era de rostro hermoso. Él era un hombre brillante y extraordinario. Párrafo 27. Ahora, esa es la clase de hombre que a la gente le gusta escoger hoy. La gente no parece estar satisfecha con la forma en que Dios estableció su iglesia fuera gobernada y controlada por el Espíritu Santo. Ellos quieren a alguien, algún hombre, alguna denominación, a ciertas personas que gobiernen la iglesia que no son capaces de ponerse completamente en las manos de Dios para ser espirituales, para ser guiados por el Espíritu Santo. Ellos quieren que alguien les haga su religión, alguien que les diga cómo hacerlo y todo al respecto. Así que parecía que este hombre llenaba exactamente la posición porque él era un hombre muy intelectual. Y es bastante parecido a hoy en día. A nosotros nos gusta escoger a tales personas también para que controlen nuestra iglesia, para que controlen la iglesia de Dios. No tengo nada que decir en contra de eso, pero solo para llamar la atención sobre un punto, que no fue y nunca será la voluntad de Dios que eso sea así. Dios es el que ha de regir a su pueblo, amén, ha de gobernar a cada individuo. Párrafo 28, entonces encontramos que este hijo de Cis, un gran hombre y su estatura, y su parecía que el pueblo le agradaba que se viera muy bien su manto sobre él y la corona sobre su cabeza, muy por encima de la otra gente mientras caminaba. Sería de gran provecho para el reino de Israel, pues los otros reyes de las otras naciones pensarían, miren qué hombre, como ellos podían señalar con su dedo y decir, miren aquí qué gran rey tenemos, miren qué gran hombre es el que está sobre nosotros. Y es triste decirlo, pero cuán cierto es eso hoy. Con la iglesia ellos aman decir, nuestro pastor no es un hombre de mente estrecha, él es un gran hombre, él es un graduado de Harvard y alguna gran escuela de teología. Él tiene 4 títulos y tal y tal lugar. Y él es muy bueno para mezclarse entre la gente. Todo eso quizás esté bien y tenga su lugar. Pero la manera de Dios para su iglesia es que sea guiada por el Espíritu Santo y por su Espíritu. Pero a ellos les gusta decir que nosotros tenemos este gran denominación a la que pertenecemos. Nosotros comenzamos allá en los primeros días cuando nosotros éramos una minoría, solo unas cuantas personas y pocos. Y ahora hemos crecido al grado que nos encontramos entre las denominaciones más grandes que hay. Tenemos las mejores escuelas y los ministros mejores educados. Tenemos el grupo mejor vestido y la gente más intelectual de la ciudad asiste a nuestra denominación. Y dados para caridad, y hacemos buenas obras y todo eso de esa índole, y nada de,
del todo. Que Dios no permita que yo diga una sola palabra en contra de eso, porque todo eso está bien. Pero, sin embargo, no es la voluntad de Dios que el hombre gobierne sobre el hombre. Párrafo 29. Dios envió en el día de Pentecostés el Espíritu Santo para que gobierne en el corazón de los hombres y gobierne en sus vidas. No era la intención de que el hombre gobernara sobre el hombre, pero nos gusta decir eso. Es una cosa muy sobresaliente cuando podemos decir que pertenecemos a una organización tan grande. ¿Es usted cristiano? De esa manera di con este texto. Cuando yo estaba en el hospital y yo le preguntaba a alguien, ¿es usted cristiano? Yo pertenezco a tal y tal. Usted es cristiano, yo pertenezco a tal y tal. Y la enfermerita llegó al lado de la cama donde yo estaba leyendo la Biblia y ella era una nueva enfermera de ese piso. Y ella dijo, ¿cómo está usted? Ella dijo, yo creo que usted es el reverendo Branham que está aquí para un examen físico. Yo dije, yo soy. Y ella dijo, ¿le puedo frotar su espalda con alcohol para que usted se sienta un poco mejor? Y yo dije, usted puede hacerlo. Y mientras ella estaba frotando mi espalda, ella dijo, ¿a qué iglesia denominacional pertenece usted? Y yo dije, oh, yo pertenezco a la denominación más antigua que hay. Y ella dijo, ¿qué denominación es esa? Yo dije, es la que fue organizada antes de que el mundo fuera organizado. Oh, dijo ella, ¿qué? Yo no creo conocer esa. Ella dijo, yo pertenezco a cierta iglesia. Esa es esa organización. Yo dije, no, señora. Esa organización apenas tiene cerca de 200 años, pero esta organización comenzó cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios cuando ellos vieron la venida del Salvador a redimir la humanidad. Aleluya. Párrafo 30. Y ella paró de frotar mi espalda y yo estaba inclinado un poquito de esta manera para que la señora pudiera frotar. Entre paréntesis, ella era de aquí, cerca de Cordidón. Y comenzamos a platicar y ella dijo, Señor, yo siempre he creído que si Dios fue alguna vez Dios, Él todavía es Dios, hoy así como Él lo era en la antigüedad. Ella dijo, aunque mi iglesia niegue eso rotundamente, pero yo creo que es la verdad. Y yo dije, usted no está lejos del reino de Dios, jovencita. Ella dijo, ¿y si él alguna vez fue sanador? ¿No es él un sanador todavía? Yo dije, él ciertamente lo es, mi hermana. Aleluya. Párrafo 31. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje, El Rey Rechazado, mensaje predicado Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 31, dice, pero el hombre quiere gobernar y gobernar sobre el hombre, y el hombre quiere que el hombre gobierne sobre él. Él no quiere tener a Dios para que gobierne. Así que este hijo de Cis, de nombre Saúl, era solo una respuesta a lo que ellos habían deseado. El gran y majestuoso hombre, y él podía guiarlos en sus batallas y demás. Pero sin embargo, no era la manera en que Dios hace las cosas. Dios quería que su fiel profeta los dirigiera y hablara sus palabras a ellos. Párrafo 32. Ahora, hoy, en nuestra gran edad de la iglesia en que vivimos, nosotros, yo pienso y creo esto con todo mi corazón, que nosotros hemos hecho exactamente lo contrario a lo que Dios nos ordenó que hiciéramos. Las últimas palabras de nuestro Salvador fueron en Marcos 16. Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si tomaran las manos serpientes o bebieran cosas mortíferas, no les haría daño. Y si sobre los enfermos pusieran sus manos, sanarán. Párrafo 33. No hay un solo hombre,
No hay hijo de Cis, ni alguien más que pueda producir eso fuera del liderazgo del Espíritu Santo. Pero hemos hecho escuelas, hemos hecho seminarios y hemos hecho organizaciones para satisfacer y para que se vean como el resto del mundo. Ahora, el Espíritu Santo solía ser el líder en esta nación. Esta nación solía estar gobernada cuando escribieron la Declaración de Independencia y había una silla extra colocada allí. Pero no hay ni una pizca de duda en mi mente que el Hijo de Dios se sentaba en esa mesa. Cuando esta nación fue fundada sobre los principios de libertad de religión y libertad para todos y sobre las bases de la eterna palabra de Dios. Pero hemos corrompido eso. Política. Al votar hemos hecho que entren hombres bajo compra y venta y promesas falsas al grado que nuestra nación y nuestra política y nuestra democracia están tan contaminadas que están entremezcladas con comunismo y toda clase de ismos. Párrafo 34. Y muchas veces hacemos un llamado en las sesiones para hacer una oración cuando la Liga de las Naciones se reúne allí o para tener discusiones. Y recientemente, en cierta gran ocasión, ni siquiera una sola vez se hizo un llamado para orar. ¿Cómo es que vamos a resolver diferencias sin oración? ¿Cómo podemos esperar hacer algo alguna vez sin el liderazgo del Espíritu Santo? Pero déjenme decir esto con amor y respeto a nuestra nación y a su bandera y a la república a la cual representa. Hemos rechazado a nuestro líder, el Espíritu Santo. Y a través de política corrupta hemos metido hombres de mentes perversas. Y si ustedes no vigilan, ahora mismo ellos van a cometer uno de los errores más fatales que hayan cometido. Es porque la gente está deseando que el hombre gobierne. Párrafo 35. Lo que necesitamos como presidente en el Capitolio de los Estados Unidos, lo que necesitamos en el Congreso, lo que necesitamos en nuestras salas de justicia son hombres que han consagrado sus vidas a Dios y que están llenos con el Espíritu Santo y que son guiados por su divina dirección. Pero en vez de eso, hemos escogido hombres de intelecto, hombres que tienen apariencia de piedad y niegan el poder de Dios, hombres que son ateos y algunas veces aún peor que eso lo hemos metido en las esferas políticas de nuestra nación. No solo eso, pero en nuestras iglesias. Nuestras iglesias se han corrompido en base a que nosotros, al escoger nuestros pastores para que nos guíen, hemos ido a los seminarios y hemos escogido hombres que son grandes gigantes intelectuales, hombres que son muy brillantes de mente, hombres que son eruditos y que son buenas para mezclarse entre la gente y son grandes hombres en el vecindario, de lo cual yo no tengo nada que decir en contra. Hombres que son amables en su manera de conducirse, cuidadosos en sus manos, en sus caminos de la vida y cómo se conducen ellos mismos entre otros hombres y entre la gente. Hombres grandes en sus campos, de los cuales yo no hablo mal. Que Dios no permita que mi espíritu sea alguna vez así de malo. Pero sin embargo, eso no es lo que Dios escogió para nosotros. Es el liderazgo del Espíritu Santo, Cristo en el corazón del hombre. Párrafo 36. Muchos de estos hombres intelectuales que se paran en nuestros púlpitos niegan la existencia verdadera del Espíritu Santo. Muchos de ellos niegan la existencia de sanidad divina y el poder del Espíritu. 37. Yo estaba leyendo ayer un artículo, creo que fue ayer, una serie de recortes de periódico de Yacoy, el fallecido Yacoy, uno de mis convertidos para el Señor Jesús, quien fue un hombre esforzado y valiente en su día y fue llamado para interrogarlo allá en Florida por haberle pedido a un niñito que se quitara el aparato ortopédico de sus piernas y que caminara a través de la plataforma. Y al hacerlo así, el niño caminó normalmente a través de la plataforma y se cayó cuando él llegó donde su mamá. Todo era un plan del enemigo de Cristo. Esta joven y su esposo llevaron a nuestro valiente hermano a la corte del país. Y cuando toda iglesia debió haberse parado al lado del hermano Jack, cuando todo eclesiástico que menciona el nombre de Jesucristo debió haberse parado a su lado valientemente, todo hombre que invoca el nombre del Señor Jesús debió haberse arrodillado en oración, pero en vez de eso,
encabezados de los periódicos, una de nuestras grandes denominaciones dijo que unieron sus manos con los ateos para condenar y poner en prisión al hermano Joe Coy. ¿Pudieran ustedes imaginarse a una iglesia llamándole a sí misma el nombre de Cristo, uniendo sus manos con un ateo para condenar a un hombre santo que estaba tratando con todo su corazón de pararse por la Biblia? Pero lo hicieron. Párrafo 38. Y entonces el hermano Gordon Lindsay fue al rescate. Y cuando el juez incrédulo dijo, este hombre es un fraude, porque él le quitó el aparato ortopédico a ese niño y lo envió por la plataforma y dijo que él estaba sano y él mintió y él hizo algo contrario a las órdenes del doctor. Por lo tanto, él tiene un caso por defraudación en contra de él. Y el señor Coe se levantó y él dijo, Señor, yo desafío esa declaración. Dios sanó al muchacho. Y el juez dijo, yo le preguntaré a cualquier hombre en esta corte si esa declaración pudiera ser verdadera, que Dios pudo sanar a ese muchacho en un extremo de la plataforma y permitió que estuviera enfermo en el otro extremo. Si esa declaración puede ser probada por la Biblia, entonces yo digo que el señor Coe tiene derecho a su declaración. Y un ministro levantó su mano y dijo, su señoría, señor, ¿pudiera yo declarar? Y el juez dijo, declare. Párrafo 39. Y el ministro se puso de pie y dijo, una noche, en un mar violento, cuando una pequeña barca estaba a punto de irse al fondo, todas las esperanzas de salvarse se habían perdido. Ellos vieron venir a Jesús, el Hijo de Dios, caminando sobre el agua. Y uno de los apóstoles, con el nombre de Pedro, dijo, si ese eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, el Señor le dijo al apóstol Pedro, ven. Y él descendió de la barca, Señor, caminando así como Jesús estaba caminando sobre el agua. Pero cuando él tuvo temor, él comenzó a hundirse antes de que llegara Jesús. El juez dijo, el caso es absuelto. Párrafo 40, por último. Necesitamos el liderazgo del Espíritu Santo, no hombres intelectuales. Entonces Saúl, el hijo de Cis, fue hecho príncipe sobre el pueblo. Y él tomó 2,000 hombres y Jonatán tomó 1,000. Y Jonatán fue a una guarnición y atacó a un montón de amorreos, amonitas, mejor dicho. Y cuando él los hubo atacado, Saúl tocó una trompeta y dijo, ustedes han visto lo que Saúl ha hecho. Él comenzó a hincharse de orgullo. Tan pronto como un hombre llega a ser algún gran doctor en divinidad o tiene alguna cosita tras su nombre, él llega a ser más o menos un sabelotodo. Los hombres de Dios son hombres humildes. El pueblo de Dios es gente humilde. Cuando ustedes miran a algunos diciendo que han recibido el Espíritu Santo y empiezan a separarse ellos mismos, por lo visto no teniendo la fe, yendo de un lado para otro lado, tratando de ser algo que no son, solo recuerden, ellos no han recibido al Señor Jesús. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Rey Rechazado, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, El Rey Rechazado. Párrafo 41. Entonces encontramos que el enemigo subió e iba a entrar entre un grupito de la gente de Dios e iba a sacar el ojo derecho de todo hombre. Eso es lo que el enemigo siempre trata de hacer, es sacar los dos ojos si puede, para que la gente no pueda ver lo que ellos están haciendo. Eso es lo que Satanás está tratando de hacerle hoy a todo cristiano. Sacarle su vista espiritual para que él solo pueda seguir el sentido intelectual de las cosas y no el sentido del Espíritu Santo guiándolo a él. Así que entonces cuando ellos hicieron eso, cuando la gran derrota vino, entonces Saúl partió dos bueyes grandes y se los envió a todo el pueblo.
y yo desearía que ustedes notaran aquí. Cuando Saúl envió los trozos del buey a todo Israel y dijo, que todo hombre que no venga en pos de Samuel y Saúl, que él, este buey, sea como este. ¿Ven ustedes que engañosamente trató de representarse él mismo con el hombre de Dios? ¡Qué poco cristiano fue eso! El temor de la gente era por causa de Samuel. Pero Saúl hizo que todos lo siguieran a él por causa de que la gente temía a Samuel. Que vengan en pos de Samuel y Saúl. 42. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado hoy? Nosotros somos la gran iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos tales y tales. Eso hace que la gente entre en temor y que piense que realmente es donde Dios está obrando. Y ellos no quieren el liderazgo del Espíritu Santo. Ellos prefieren seguir a hombres como esos, porque a ellos les gusta vivir su propia vida individual. Les gusta creer lo que quieren creer. ¿Ven ustedes que el Espíritu Santo es nuestro juez? Dios nunca nos dio un papa o un obispo o a alguien para que sea un juez. El Espíritu Santo, la persona de Dios en la forma del Espíritu Santo, es nuestro juez y nuestro guía. 43. Ahora, ¿por qué es eso? Por favor, perdonen esta expresión áspera y sumamente áspera. Yo no lo digo por ser malo. Yo lo digo en amor, pero el Espíritu Santo dice que está mal que nuestras mujeres se corten su cabello y está mal que nuestras mujeres se pongan pantaloncitos cortos y pantalones y que se maquillen sus labios y su cara con pintura. El Espíritu Santo dice que está mal, pero queremos hombres que nos digan que está bien. Mientras nosotros vengamos en pos de mí y de Samuel, a ellos les gusta vivir de la manera que quieren durante 6 días e ir a la iglesia el domingo por la mañana y un graduado de universidad fino e intelectual con bastantes títulos puede hablarles un sermoncito que les unos cuantos chistes que harían cosquillas en sus oídos y causaría que estuvieran entretenidos como alguna película o programa de televisión. Y decir una pequeña oración por ellos y enviarlos a casa con una como seguridad de satisfacción propia de que han cumplido su religión. Esa no es la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que ustedes vivan santamente cada día y cada noche de la semana, separándose ustedes mismos de las cosas del mundo. Pero la iglesia no quiere eso. Ellos quieren algún hombre que pueda interpretar la Biblia de la manera que ellos quieren oírla. Ellos no prestan atención a la voz del Espíritu Santo hablando a través de la Biblia. 44. Muchos de ellos quieren decir, los días de los milagros han pasado. Eso es lo que le agrada a la gente. Ellos quieren decir, no hay bautismo del Espíritu Santo. La gente no quiere actuar diferente de cómo actúa el resto del mundo. Ellas no quieren salir a la calle y tener sus rostros lavados. Y los hombres con sus semblantes limpios y sin cigarrillos y puros y pipas en sus bocas. Y las cosas que hacen los hombres. Y las mujeres quieren su pelo cortado, muy corto, y ponerse vestiditos mostrando sus formas y cosas que ellas quieren. Ellos quieren hombres que les digan que eso está bien. 45. Luego, la otra noche vino un hombre a decirme que por qué yo había predicado en contra de tal cosa. Que una gran denominación, como 5 de ellas, dijeron, dejaremos al hermano Branham y no tendremos nada que ver con él. O usted hace que devuelvan esas cintas y se disculpa por ellas, o lo dejaremos. Yo dije,
Yo me pararé con la palabra de Dios, aun si me cuesta todo lo que hay en mi vida. Yo permaneceré con la palabra. Y yo dijo, bueno, ¿no debería de hacer que devuelvan tal y tal cinta? Yo dije, yo nunca he predicado nada en mi vida de lo cual me haya avergonzado. Yo no haré devolver ninguna cinta o disco. Yo me quedaré con lo que el Espíritu Santo dice. Viviré y moriré por eso. Ahora, yo no estoy tratando de hablar de mí mismo, pero solo estoy tratando de darles una ilustración de lo que está pasando para que ustedes vean y entiendan que es gente que quiere ser guiada por el hombre. 46. Ellos no querían a Samuel. Luego, antes de que ellos ungieran a Samuel por rey, o a Saúl por rey, perdónenme, Samuel vino a ellos otra vez. Y yo voy a hablar en el lenguaje así como él lo hubiera dicho hoy. Ustedes pueden leerlo. Él dijo, ¿cuál es el inconveniente de que Dios sea su rey? Bueno, nosotros no vemos a Dios. Bueno, yo soy su representante. Samuel dijo, ¿les he dicho alguna vez algo errado? ¿Les he profetizado alguna vez algo que no se cumplió así como dije que sucedería? ¿No les he dicho la palabra del Señor? Y les preguntaré esto. ¿He venido alguna vez a ustedes y les he pedido algo de su dinero? ¿Les he quitado algo alguna vez? ¿Les he traído alguna vez algo que no sea estrictamente así dice el Señor? Y cada vez Dios ha vindicado que era la verdad, y Él envió una tormenta de truenos y lluvias. Ustedes conocen la Escritura allí para probar que Samuel era el portavoz de Dios. Y asimismo, Samuel representó perfectamente al Espíritu Santo hoy en día. El Espíritu Santo es el portavoz de Dios, que habla exactamente lo que la Biblia dice, que solo cree lo que la Biblia dice y no se desviará de ella ni un poquito. Pero ellos querían a alguien que les pudiera decir otra cosa. 47. Y el pueblo no podía decir que la profecía de Samuel no era perfecta. Ellos respondieron y dijeron, Samuel, todo lo que tú has hablado en el nombre del Señor, el Señor lo ha cumplido así como dijiste. No hay ni una falla. Tú nunca viniste a nosotros y nos pediste de nuestro dinero. Tú mismo te has sostenido. Tú nunca nos has pedido que hagamos para ti alguna gran cosa fuera de lo común. Tú has confiado en tu Dios y Él te ha librado de todas las cosas. Y tus palabras son verdaderas. Todo lo que tú hablaste en el nombre del Señor ha sido tal y como tú dijiste. Pero aún así queremos un rey. 48. ¿Pueden ver ustedes la discrepancia? ¿Pueden ver ustedes que la sutileza del diablo puede obrar en un ser humano? En lugar de rendirse él mismo o ella mismo al Espíritu Santo y escuchar que lo que así dice el Señor es para una vida pura, un carácter sin mancha, para una vida diferente, un pueblo adquirido, una nación santa, un pueblo que actúa raramente. Ellos prefieren coincidir con el mundo y actuar como el mundo e ir a alguna iglesia que dice, eso está bien, solo actúen así y continúen. ¿Pueden ver ustedes lo que es? Ellos dicen, no hay tal cosa como sanidad. Oh, el bautismo del Espíritu Santo era un andamio para la iglesia. En otras palabras, entonces Dios tomó al hombre, sacó el Espíritu Santo fuera de la iglesia y dejó que la denominación lo edificara. Nunca, nunca, no hay tal cosa. El Espíritu Santo, la palabra de verdad, ha de guiarlos hasta que Jesús venga.
Pero de esa manera sucedió. 49. Saúl llegó al poder. Él consiguió muchos seguidores. Oh, él tenía armaduras hermosas. Él tenía cantores. Él tenía escudos. Y él tenía lanzas. Oh, él brillaba más que todo el resto de las naciones. Y él los introdujo en una democracia que estaba más allá de cualquier cosa de la cual haya oído cualquiera. Y eso es exactamente lo que nuestras denominaciones e iglesias han hecho hoy en día. Tenemos los edificios de iglesias más grandes en el mundo. Tenemos la gente mejor vestida en el mundo. Tenemos los eruditos más grandes que pueden ser traídos, como los hombres entrenados de Saúl, que podían tomar esa lanza y ellos podían moverla y maniobrarla al grado que las naciones les temían. Ellos eran un pueblo entrenado y todo. Pero un día llegó un tiempo en que salió un retador. Y eso alarmó tanto a todo el ejército de Israel, al grado que estaban de pie, temblando en sus zapatos. Goliat les hizo un reto. Si su Dios es lo que ustedes dicen que es, ustedes son los mejor entrenados. Y él los retó. Ellos no sabían qué hacer. Sus finas armaduras pulidas no funcionarían. Sus lanzas no funcionarían. Algo de lo cual no habían oído antes estaba aconteciendo. 50. Y con toda reverencia y respeto santo y honor y dignidad y amor y compañerismo cristiano, yo digo esto. Yo leí el otro día en un periódico africano donde nuestro hijo de Cis, nuestro retador de evangelismo, Billy Graham, cuando un mahometano lo retó a él, dijo, si su Dios es Dios, que él sane a los enfermos como él dijo que lo haría. Y el hijo de Cis, con el resto del ejército, se quedaron quietos y se fueron del país derrotados. Es una desgracia. Nuestro Dios es Dios. Nosotros tenemos nuestras buenas iglesias, tenemos nuestro buen evangelismo, tenemos nuestros cantantes asalariados, tenemos los mejores coros, las torres más altas en el país, tenemos los hombres más refinados, algunos de los más adinerados, tenemos a los intelectuales, conocemos la teología hasta lo sumo, podemos predicarla, podemos decirla, podemos evangelizar y traer gente y hacer millones de convertidos cada año para la iglesia. Nuestros cantantes asalariados, nuestro evangelismo intelectual, no sabe cómo enfrentar un reto como ese. Ellos no saben nada de eso. Ellos no saben nada de su poder sanador, del bautismo del Espíritu Santo, de un poder que puede quitar una sombra de un hombre muriéndose con un cáncer y librarlo. Ellos no saben nada de eso. Ellos no han sido entrenados en ese campo, así como era Saúl y su grupo hecho por el hombre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El Rey Rechazado, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Díaz, en los párrafos 51 al 60. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje El Rey Rechazado, párrafo 51. Pero déjenme decirle al pueblo de Dios y a ustedes, hijos, para que ustedes sepan que Dios nunca los deja sin un testigo. No sabiéndolo Saúl. Saúl no sabía nada al respecto. Pero Dios tenía a un pequeño David allá por alguna parte detrás de la colina, que no estaba alimentando ovejas con hierbas eclesiásticas. Él las estaba guiando junto a aguas de reposo y a pastos verdes. Él era cuidadoso con las ovejas de su padre. Y si algo venía, un enemigo, para atrapar a una de las ovejas de su padre, él conocía el poder de Dios para librar esa oveja. Dios todavía tiene un David en alguna parte que sabe lo que significa librar una de las ovejas de Dios por el poder de Dios. Él todavía sabe todo al respecto.
Él había confiado. Él no sabía nada acerca de la armadura de Saúl y tampoco quería nada de eso. Él no quería ninguna de sus denominaciones. Él no quería la armadura sobre él. Él dijo, yo no sé nada al respecto, pero déjeme ir en el poder que yo conozco. 52. Él había alimentado las ovejas de su padre. Él había tenido cuidado de los pastos. Él les había dado la clase correcta de alimento y ellas vivieron y crecieron. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. El verdadero pastor las alimenta, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si el enemigo atrapa a una en enfermedad, él conoce el poder de Dios. Miren al pequeño David parado allí, dijeron, ese hombre es un guerrero desde su nacimiento y desde su juventud. Él no ha conocido nada más que una lanza y una armadura. Él está bien entrenado, él es un teólogo. ¿Y tú no sabes nada al respecto? Él dijo, eso es verdad, Señor, yo no sé nada acerca de su entrenamiento teológico, pero hay una cosa que sí sé, que cuando el enemigo venía a tomar una de las ovejas de mi padre, yo iba con el poder de Dios, yo la libraba, yo la traía a salvo de nuevo y a una buena salud, yo la traía de nuevo a los sombreados y delicados pastos y a las aguas de reposo. Y el Dios que entregó en mis manos al león, y yo lo maté cuando él tomó uno de los corderos, y me permitió matar al oso. Así el Dios del cielo irá conmigo para matar a este filisteo incircunciso. Necesitamos el liderazgo del Espíritu Santo. 53. Yo no sé cuántos días más me quedan. Nadie lo sabe. La otra mañana estaba recostado en mi cama, y yo estaba... Había estado dormido y soñé que Joseph estaba enfermo y lo había recogido para orar por él. Y cuando desperté estaba muy preocupado y dije, pues quizás Joseph va a estar enfermo. Y vi pasar delante de mí una sombrita oscura, como de color café más bien. Y parecía como que era yo. Y la estuve observando y detrás de ella venía alguien de blanco y era él. Miré a mi esposa para ver si estaba despierta para poder mostrarle, por si ella podía ver la visión, pero estaba durmiendo. Yo dije, oh, lo siento, Señor, pero esa ha sido mi vida. Tú me has tenido que empujar a todo lo que he hecho. Cada vez que algo sucedía, yo pensaba que eras tú haciéndolo, y me di cuenta que era Satanás tratando de mantenerme alejado de eso. Yo dije, si tan solo me pudieras guiar. Y mientras miraba, vi la cara más hermosa que he visto en un hombre. Él estaba enfrente de mí mirando hacia atrás. Alzó la mano y tomó la mía y empezó a moverse hacia este lado. La visión se me fue. 54. El domingo pasado en la mañana desperté temprano. Esta visión fue el sábado. Siempre me he preocupado. Siempre he pensado en morir. Yo teniendo 50 años, mi tiempo no es... Yo pensaba que no me quedaba mucho. Me preguntaba cómo sería yo en esta teofanía, el cuerpo celestial. Iría a hacer que vería a mis queridos hermanos y vería pasar una pequeña neblina blanca y diría, allí va el hermano Neville. Y que él no podría contestarme, hola hermano Branham. Y entonces cuando Jesús viniera yo volvería a ser hombre nuevamente. Muchas veces he pensado eso. Estaba soñando que yo estaba en el oeste. Yo venía por un pequeño lugar lleno de retama. Y mi esposa estaba conmigo. Y habíamos estado pescando truchas. Me detuve y abrí el portón. Y los cielos estaban tan hermosos. No se veían como aquí sobre el valle. Eran azules y las nubes blancas y hermosas. Y yo le dije a mi esposa, yo dije, deberíamos haber estado aquí desde hace mucho, querida. Ella dijo, por causa de los niños, deberíamos haber estado, Billy. Yo dije, eso es, 55. Y me desperté. Yo pensé, estoy soñando tanto. Me pregunto por qué. Y miré hacia abajo y ella estaba acostada junto a mí. Y me levanté sobre la almohada, como muchos de ustedes lo han hecho. Recargué mi cabeza en la cabecera de la cama y puse mis manos detrás de mí. Y yo estaba allí acostado así y dije, bueno, me pregunto cómo va a ser al otro lado. Ya tengo 50 años y todavía no he hecho nada.
Si tan solo pudiera yo hacer algo para ayudar al Señor, porque sé que no seré mortal. Ya ha pasado por lo menos la mitad de mi tiempo, o más de la mitad. Si llego a vivir tanto como mi gente, aún así ya pasó la mitad de mi tiempo. Y miré alrededor y estaba ya acostado a punto de levantarme. Eran como las 7. Yo dije, creo que iré a la iglesia esta mañana. Sí, estoy ronco. Me gustaría oír al hermano Neville predicar. Así que yo dije, ¿estás despierta, querida? Y ella estaba profundamente dormida. Y no quiero que se les vaya a pasar esto. Me ha cambiado. No puedo ser el mismo hermano Branham que era, 56. Y miré y oí algo que decía repetidamente. Apenas estás comenzando. Prosigue la batalla. Sigue persistiendo. Mené mi cabeza por un momento y entonces pensé, bueno, probablemente solo estoy pensando así, ustedes saben, una persona puede tener algunas imaginaciones. Y yo dije, probablemente yo solo me imaginé eso. Dijo, prosigue la batalla, sigue adelante. Y yo dije, quizás yo lo dije. Y puse mis labios entre mis dientes y me cubrí la boca con mi mano. Y allí vino de nuevo, dijo, sigue persistiendo. Si tan solo supieras lo que está al fin del camino. Y parecería como que podía oír a Green Snelling o a alguien que cantaba ese himno así, lo cantaba aquí, Ana, May y todos ustedes. Me siento triste y nostálgico y quiero ver a Jesús. Quisiera oír aquellas luces, dulces campanas del puerto sonar. Iluminaría mi camino y desvanecería todos los temores. Señor, permíteme ver más allá de la cortina del tiempo. Ustedes han oído que ha sido cantado aquí en la iglesia y oí algo decir, ¿quisieras ver más allá de la cortina? Yo dije, eso me ayudaría tanto. Y yo miré y en un momento, yo en un respiro, yo había llegado a un lugar pequeño que estaba inclinado. Miré hacia atrás y allá estaba yo acostado en la cama. Y yo dije, esta es una cosa extraña, 57. Ahora, yo no quisiera que ustedes repitan esto. Esto es ante mi iglesia o ante mis ovejas que estoy pastoreando. Ya sea que yo estaba en este cuerpo o no, ya sea que fuese una traslación, no fue como ninguna visión que haya tenido. Yo podía ver allá y podía ver aquí. Y cuando llegué a ese pequeño lugar, nunca he visto tanta gente venir corriendo y gritando. Oh, nuestro precioso hermano. Y miré, y mujeres jóvenes, quizás de unos 20 años, de 18 o 20, me estaban abrazando y gritando, nuestro precioso hermano. Aquí venían hombres jóvenes en el resplandor de su masculinidad juvenil. Y sus ojos brillaban y se veían como estrellas en una noche oscura. Sus dientes blancos como perlas. Y estaban gritando y abrazándome y gritando. Oh, nuestro precioso hermano. Y me detuve y miré. Y yo era joven. Miré hacia atrás a mi cuerpo envejecido allí en la cama con las manos detrás de mi cabeza. Y yo dije, yo no entiendo esto. Y estas mujeres jóvenes abrazándome, 58. Ahora me doy cuenta que esta es una audiencia mezclada. Y yo digo esto con la dulzura y con la ternura del espíritu. El hombre no puede abrazar a una mujer sin tener una sensación humana. Pero allí no había nada de eso. No había ningún ayer ni mañana. Ellos no se casaban. Ellos estaban... Nunca he visto mujeres tan hermosas en toda mi vida. Tenían su cabello hasta la cintura, faldas largas, hasta los pies, y me estaban abrazando. Ni siquiera era un abrazo como el que me daría mi propia hermana, que está allí sentada. No me estaban besando, y yo no las estaba besando a ellas. Fue algo para lo cual no tengo el vocabulario. No tengo las palabras para expresarlo. Perfección no lo tocaría. Sublime no lo tocaría de ninguna manera. Fue algo que yo nunca... Uno tiene que estar allí, 59. Y miré hacia acá y hacia allá y venían por millares. Y yo dije, no entiendo esto. Yo dije, ¿por qué ellos? Y ahí venía Hope. Esa fue mi primera esposa. Ella vino corriendo y no dijo mi esposo. Ella dijo mi precioso hermano. Y cuando ella me abrazó, había otra mujer parada allí que me abrazó. Y luego Hope
abrazó a esta mujer y cada una. Y yo pensé, oh, esto tiene que ser algo diferente. No puede ser. Hay algo. Oh, querré volver otra vez a aquel cuerpo viejo. Miré allí alrededor y pensé, ¿qué es esto? Y miré muy bien. Y yo dije, no, no puedo entender esto. Pero Job parecía ser una invitada de honor. No era diferente, sino solamente como una invitada de honor, 60. Y entonces oí una voz que me habló, que estaba en el cuarto, dijo, esto es lo que tú predicaste, que era el Espíritu Santo. Esto es amor perfecto y nada puede entrar aquí sin él. Estoy más determinado que nunca en mi vida que se tiene que tener amor perfecto para entrar allí. No había celos, no había cansancio, no había muerte. Las enfermedades jamás podrían entrar allí. La mortalidad no podría envejecerlo a uno. Y ellos no podían llorar. Era solamente un regocijo. Oh, mi precioso hermano. Y ellos me llevaron y me sentaron en un lugar muy grande y alto. Y yo pensé, no estoy soñando. Estoy mirando hacia mi cuerpo acostado allí en la cama. Y me sentaron allí arriba y dije, oh, no deberían estar sentados aquí arriba. Y de ambos lados venían hombres y mujeres en la flor de la juventud gritando. Y una mujer estaba parada allí y gritó, oh, mi precioso hermano, oh, estamos tan contentos de verle aquí. Yo dije, yo no entiendo esto. Y entonces esa voz que estaba hablando de arriba dijo, tú sabes que está escrito en la Biblia que los profetas fueron reunidos con su gente. Y yo dije, sí, recuerdo eso en las Escrituras. Dijo, pero esto es cuando tú te reúnas con tu gente. Yo dije, entonces van a ser reales y los podré tocar. Oh, sí. Yo dije, pero yo, hay millones, no hay tantos Branham. Y esa voz dijo, no son Branham, ellos son tus convertidos. Esos son los que has guiado al Señor. Y dijo, algunas de esas mujeres que tú piensas que son tan hermosas tenían más de 90 años de edad cuando las guiaste al Señor. Con razón están gritando, nuestro precioso hermano. Y todos gritaron al mismo tiempo. Si usted no hubiera ido, nosotros no estuviéramos aquí. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que nos ha tocado vivir, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje. El Rey Rechazado, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 61 al 70. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con este precioso mensaje, El Rey Rechazado, párrafo 71. Gran parte del artículo musulmán es claramente una afirmación. El Rey es... Ah, bien. Sí, hermanos, discúlpenme. Bueno, párrafo 61. Miré alrededor y pensé, pues, no lo entiendo. Yo dije, oh, ¿dónde está Jesús? Tengo tantos deseos de verlo. Ellos dijeron, él está un poquito más arriba, por aquel rumbo. Dijo, algún día él vendrá a usted. ¿Ven? Dijo, usted. Usted fue enviado como líder y Dios vendrá. Y cuando Él venga, Él lo juzgará a usted primero según lo que Él les enseñó a ellos. Si ellos habrán de entrar o no, entraremos de acuerdo a su enseñanza. Yo dije, oh, estoy tan contento. ¿Tú, Pablo, tiene él que pararse así? ¿Tiene Pedro que pararse así? Sí. Yo dije, entonces yo he predicado cada palabra que ellos predicaron. No me desvié de eso ni para un lado ni para el otro. Así como ellos bautizaron en el nombre de Jesucristo, yo también lo hice.
así como enseñaron el bautismo del Espíritu Santo, yo también lo hice. Todo lo que ellos enseñaron, yo también lo enseñé. Y aquella gente gritó y dijo, sabemos eso. Y sabemos que algún día regresaremos con usted a la tierra. Dijeron, Jesús vendrá y usted será juzgado según la palabra que nos predicó. Y entonces, si usted es aceptado en ese tiempo, lo cual así será. Y dijeron, entonces usted nos presentará a él como trofeos de su ministerio. Dijeron, usted no nos guiará a él y todos juntos regresaremos a la tierra para vivir para siempre. Yo dije, tengo que regresar ahora. Sí, pero siga persistiendo. Párrafo 62. Yo miré y podía ver a la gente hasta donde podía ver a lo lejos. Todavía seguían viniendo, queriendo abrazarme, gritando, nuestro precioso hermano. En ese instante, una voz dijo, todo lo que tú has amado y todo lo que has amado, Dios te lo ha dado aquí. Y miré y venía mi perro caminando, ahí venía mi caballo. Y puso su cabeza sobre mi hombro y relinchó. Dijo, todo lo que tú has amado y todos los que te han amado, Dios te los ha entregado en tus manos por medio de tu ministerio. Y sentí que fui movido de aquel hermoso lugar. Y miré alrededor. Yo dije, estás despierta, querida. Todavía estaba dormida. Y yo pensé, oh Dios, oh ayúdame, oh Dios, jamás permita que me comprometa con una palabra. Permite que me quede exactamente en esa palabra. Y la prediqué. No me importa qué viene o qué va, o qué hagan los demás. Cuántos saúles o hijos de Cis se levanten. Cuanto esto, aquello o lo otro. Permíteme, Señor, proseguir hacia aquel lugar. Párrafo 63. Todo temor de la muerte, yo digo esto con mi Biblia aquí delante de mí esta mañana. Tengo un niño allí de 4 años que debe ser criado. Tengo una niña de 9 años y un adolescente por las cuales estoy agradecido que han tomado el camino del Señor. Que Dios me permita vivir para criarlos en el consejo de Dios. Sobre todo, parece que todo el mundo se está clamando a mí. Hombres y mujeres de 90 años y de todas clases, si usted no hubiera ido, nosotros no hubiéramos estado aquí. Que Dios me permita proseguir la batalla. Pero si es cuestión de morir, yo no soy nada más. Sería un gozo, sería un placer entrar de esta corrupción y desgracia. Y si yo pudiera hacer allá a lo lejos un cubo de 100 billones de millas de alto, y eso es amor perfecto. Cada escalón en esta dirección se hace más angosto hasta llegar a donde estamos ahora. Eso solamente sería una sombra de corrupción, esa cosita que podemos percibir y sentir que hay algo en alguna parte. No sabemos qué es. Oh, mi precioso amigo, mis queridos, mis amados del Evangelio, mis hijos engendrados para Dios. Óigame, su pastor, ustedes, deseará que hubiera alguna manera en que pudiera explicárselo. No hay palabras, yo no las pudiera encontrar, no se encuentran en ninguna parte, pero justamente más allá de este último respiro está la cosa más gloriosa que ustedes hayan. No hay manera de explicarlo, no hay manera. Yo no lo puedo hacer, pero amigo, no importa qué haga usted, deje todo a un lado hasta que obtenga amor perfecto. Llegue al punto en que pueda amar a todos, a todo enemigo, a todo lo demás. Esa sola visita ya
me ha hecho un hombre diferente. Yo nunca, nunca, nunca podré ser el mismo hermano Branham que era. Párrafo 64. Aunque los aviones estén moviendo, aunque relampagueen, aunque los espías me apunten con un arma, sea lo que sea, no importa. Yo voy a proseguir en la batalla por la gracia de Dios, pues he predicado el evangelio a toda criatura, a toda persona que he podido persuadirlos hacia aquella hermosa tierra más allá. Quizás parezca difícil, quizás se requiera mucho esfuerzo. No sé cuánto tiempo más, no sabemos. Hablando físicamente de mi examen, el otro día dijeron, usted tiene 25 años más de ardua y buena vida. Usted está fuerte. Eso me ayudó. Pero, oh, eso no era. Eso no es. Es algo aquí adentro. Esta corrupción tiene que vestirse de incorrupción. Esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Párrafo 65. Quizás se levanten hijos de Cis. Yo tengo todas las buenas cosas que hacen. No tengo nada malo que decir en contra de ellas, dando a los pobres y para la caridad. Y recuerden, pues Samuel le dijo a Saúl, tú también profetizarás, y muchos de esos hombres son grandes y poderosos predicadores. Pueden predicar la palabra como arcángeles, pero aún así no era la voluntad de Dios. Dios habría de ser su rey. Y hermano, hermana, permita que el Espíritu Santo le guíe. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Me siento triste y nostálgico y quiero ver a Jesús. Quisiera oír aquellas dulces campanas del puerto sonar. Iluminaría mi camino y desvanecería todo temor. Señor, permítenos ver más allá de la cortina del tiempo. Señor, permíteme ver más allá de la cortina de tristezas y de temor. Permíteme ver ese clima del sol brillante. Fortalecería nuestra fe y desvanecería todo temor. Señor, permíteme que vean más allá de la cortina del tiempo. Párrafo 66. Estoy seguro, Señor, si esta pequeña iglesia pudiera ver esta mañana más allá de la cortina, no habría ni una aflicción entre ellos. Ni jamás la podrían ver, ni una enfermedad, nada más que perfección, y solo es un respiro entre aquí y allí, de vejez a juventud, de tiempo a eternidad, de las fatigas de la mañana y la tristeza del ayer, al tiempo presente de la eternidad, en perfección. Yo ruego a Dios que tú bendigas a cada persona aquí presente. Si hubiera aquí aquellos, Señor, que no te conocen a ti en ese camino de amor. Y verdaderamente, Padre, nada puede entrar a ese santo lugar sin esa clase de amor. El nuevo nacimiento, el ser nacido de nuevo, el Espíritu Santo, Dios, es amor. Y sabemos que eso es verdad. No importa si movemos montes con nuestra fe, si hacemos grandes cosas. Sin embargo, sin eso, allí nunca podríamos subir aquella gran escalera más allá, pero teniendo eso, nos elevará más allá de estos cuidados terrenales. Yo ruego, Padre, que tú bendigas a la gente aquí y que a toda persona que me ha oído esta mañana contar esta verdad, que tú seas mi testigo, Señor, como Samuel de antaño. ¿Les he dicho alguna cosa en tu nombre que no fuera la verdad? Ellos son los jueces y les digo ahora, Señor, que tú me has llevado a aquella tierra. Tú sabes que es la verdad. Y ahora, Padre, si hay algunos que no te conocen, que está sea la hora que digan, Señor, coloca en mí la voluntad para hacer tu voluntad. Amén. Concédelo, Padre. Aleluya. Párrafo 67. Y ahora ustedes con sus rostros inclinados, levanten sus manos y digan, oré por mí, hermano Branham. Que la voluntad de Dios sea en mí. Amén. Ahora, mientras están en sus respectivos lugares, muy dulcemente, porque no le dicen al Padre, Dios, en mi corazón hoy, renuncio a todas las cosas del mundo, renuncio a todo para amarte y servirte toda mi vida. Y yo, desde este día en adelante, voy a seguirte en cada escritura, en tu Biblia. Si usted no ha sido
bautizado en el bautismo cristiano, lo haré, Señor. Si todavía no he recibido el Espíritu Santo, ustedes sabrán cuándo lo hayan recibido. Les dará a ustedes la seguridad y el amor que necesitan. O ustedes quizás hayan hecho distintas, teniendo sensaciones, como quizás ustedes hayan gritado o hablado en lenguas, lo cual está bien, pero si ese amor divino no está allí, ahora créanme, digan, Señor, coloca en mi corazón y en mi alma el alcance de tu Espíritu para que yo pueda amar y honrar y tener hoy ese amor divino en mi corazón, el cual me llevará a aquella tierra cuando mi último respiro me deje. Ahora, mientras oramos, ustedes mismos oren a su propia manera, oren, pídanle a Dios que haga eso por ustedes. Los amo a ustedes, hombres preciosos con sus cabezas canosas, que están aquí sentados, que han trabajado duro y han alimentado a los niñitos. Ustedes, pobres madres, que han limpiado las lágrimas de los ojos de aquellos, permítanme asegurarle esto, amada hermana. No es así al cruzar allá el respiro del otro lado. Creo absolutamente que esta en el auditorio solamente es una dimensión en la cual entraremos a vivir. Esto en lo que ahora vivimos solo es una corrupción. Haz en mí, Señor, que sea tu voluntad. Oren ustedes mientras oramos juntos. Párrafo 68. Reverentemente, Señor, sobre la base de tu palabra y tu Espíritu Santo, estamos tan contentos de saber de dónde viene nuestro nacimiento. Estamos contentos de que nacimos, no por la voluntad del hombre, ni por la voluntad de la carne, sino por la voluntad de Dios. Y rogamos hoy, Padre, que estos que están pidiendo ahora gracia perdonadora, que tu Espíritu haga esa obra, Señor. No hay manera de que yo haga eso. Solamente soy un hombre, otro hijo de Cis, pero te necesitamos a ti, el Espíritu Santo. Dios, permíteme ser como Samuel, uno que diga la verdad de la palabra. Y tú la has vindicado hasta ahora. Y creo que continuarás mientras yo sea fiel a ti. Que todos reciban ahora vida eterna, Padre. Que este día nunca se aparte de ellos. Y en la hora cuando vayan a partir de este mundo, que esto, las cosas que les acabo de decir, se les abra en una realidad. Y mientras nos sentamos aquí como mortales, hoy, mirando nuestro reloj, pensando en nuestra comida, en el trabajo de mañana, en los cuidados y luchas de esta vida, no existirán entonces. Todos se desvanecerán. No habrán cuidado, solo un gran gozo de eternidad. Dale ese tipo de vida, Padre, a todos. Y que te pido esto, Padre, que a cada persona que está aquí esta mañana, que me ha oído contar esta visión, que yo me encuentre a todos ellos en el otro lado. Aunque quizás hay aquí hombres y también mujeres que no están de acuerdo conmigo, pero Padre, nunca permitas que eso sea un estorbo en nuestro camino, que los podamos encontrar allá cuando también ellos corran y nos abracemos gritando, nuestro precioso hermano, permite que sea así como fue mostrado allá. Sí, Señor. Señor, para todos los que yo he amado y todos los que me han amado a mí, ruego que sea así, Señor, y yo los amo a todos. Permite que aparezcan allá, Padre. Les ofrezco vida eterna en este momento, que ellos hagan su parte en aceptarla, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 69. Solo nos quedan unos momentos para orar por los enfermos. Yo veo que tenemos una niñita y la señora en la silla. Ahora, a más preciosos hermanos, hermanas, por favor, no me malentiendan. Yo no sé qué sucedió, pero Dios, cuando yo muera, permíteme regresar allá. Permíteme ir a ese lugar, es a donde quiero estar. Donde quiera que fue, yo no estoy tratando de ser un Pablo,
que fue arrebatado al tercer cielo. Yo no estoy diciendo eso. Yo creo que él solo estaba tratando de animarme, tratando de darme alguna cosita para empujarme hacia adelante en mi nuevo ministerio que viene. Párrafo 70. Para terminar, pareciera irreverente si yo leyera algo aquí solo un momento. Estaría bien. Una de las revistas principales de la nación, Billy Graham, el doctor Billy Graham, invitado por los ismaelitas en la primera plana de la Afrikaans Times, el 15 de febrero de 1960, el escritor del artículo, quien era un musulmán, entre paréntesis mahometano, piensan que los milagros deberían de seguir a la predicación del Evangelio de Cristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos, citamos. ¿Es este Cristo el que prometió a sus seguidores cuando él dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará? ¿Ha hecho alguna vez la iglesia las obras que los atributos de Cristo en la Biblia pueden hacerlo hoy? ¿Puede alguna de las distinguidas hacer siquiera la mitad de los milagros hechos por Cristo? Yo ya no digamos obras mayores. ¿Puede usted, como un hombre de renombre, representante de los cristianos, levantarse para resucitar a los muertos a una vida física? ¿Puede usted caminar sobre el mar? ¿Puede usted sanar a los enfermos y dar vista a los ciegos? ¿No es esto de acuerdo a la era antes mencionada, expuesta por los mahometanos o expuesta? ¿O las pruebas dadas por Cristo, las cuales siguen como declaraciones de alguna parte de en su creencia? Párrafo 71. Amén, amén, hermana Margarita. Dios la bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El Rey Rechazado. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios la bendiga en los párrafos 71 al 80. Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje El Rey Rechazado del año 60-05-15, párrafo 71. Gran parte del artículo musulmán es claramente una afirmación errada tras otra. Ellos desacreditan a este musulmán, pero él tenía razón. Esto es lo que ellos dijeron. La mejor respuesta es leer la Biblia y conocer el Corán. El Corán padece por la comparación, la afirmación del mahometismo es sobresaliente y sobrepasa el cristianismo. Es puramente mi imaginación. Rimbante, yo supongo. El escritor, a pesar de todo, ha tocado un punto vital con respecto a que los milagros deben estar en la iglesia. Pero otra vez aquí dudamos la sinceridad del escritor, porque ¿quién pudiera señalar y pudiera poner en duda los milagros hechos por el reverendo William Mara Branham delante de los musulmanes en Sudáfrica, cuando 10,000 lo recibieron a Cristo el Salvador bajo el ministerio de William Branham en Durban, Sudáfrica y en otras partes por todo el mundo? O T.L. Osborne en el este de África. Por supuesto, nos paramos 100% por Billy Graham. Hemos hablado sobre el asunto en consideración. Este asunto es consideración, no tiene valor alguno. 72. Pero en medio de todo esto, él me contó, dijo que éramos fanáticos, que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Ellos tuvieron que atestiguar en su propio periódico que Dios lo hizo de todas maneras. Dios es tan Dios hoy como siempre lo ha sido. Ustedes pudieran pensar que ellos no lo creen, que ellos no lo ven. No está escondido, no ha sido hecho en una esquina. Centenares de millares de personas sentadas allí vieron eso. Cuando ellos vieron a aquel muchachito lisiado y afligido venir allí y el Espíritu Santo le dijo acerca de su vida y cosas
y lo que aconteció allí, y ver a 10,000 musulmanes tenderse sobre el piso y aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Todavía tenemos hombres como T.L. Osborne y demás que todavía alimenta con alimentos para ovejas. Supongo que el hermano Osborne no ha estado todavía entre los musulmanes. Ellos afirman que son muy predominantes, pero nosotros todavía tenemos un Dios que puede librar a las ovejas del león, puede librar a las ovejas del oso. 73. Y me hizo bien saber que ellos tuvieron que escribirlo y reconocerlos. Ellos piensan que no. Ellos se alejan y daban su espalda y decían, todos esos días han pasado. Los musulmanes dijeron, oh, entonces ellos, toda la Biblia ya pasó. Todos ustedes están mal. Ustedes están adorando a un hombre que murió y su nombre era Jesús. Y él murió hace muchos años y no hay tal cosa de que él ha resucitado. Pero ellos no pudieron decir eso en la reunión en Durban. Allí se paró él haciendo las mismas cosas que él hizo y se las probó. Ahora, aún las denominaciones tienen que regresar. Las mismas personas que me escribió y me dijo que yo debería de retractarme de mi enseñanza sobre la Biblia, fue el mismo que tuvo que escribir eso en su periódico. De todos modos, Dios los hará que lo alaben a él a pesar de todo. Eso es correcto. Él hará que ellos lo alaben a él de todas maneras. Él hará que ellos lo alaben a él de todas maneras. Párrafo 74. Tenemos sentadas aquí a una niñita enferma. ¿Es su niñita? ¿Cuál es su problema, hermana? ¿Cómo? ¿Hemorragia del cerebro? El hermano Branham tiene una conversación con la mamá de la niña, afligida. No, ellos son 4 años en total. ¿Él es de Maringo o de alguna parte de allí? Peoria. ¿Es esta la muchachita que usted acaba de...? Solo hay una cosa, mamá, que puede entonces, que salvará a la niña. Ese es Dios. Usted sabe eso. Yo estoy contento de eso. ¿Ha ido usted allá y oró por ella, hermano Neville? Desde que el hermano Neville fue allá y oró por ella, ella se ha puesto mejor. Todavía tenemos pastores que conocen el alimento de las ovejas. 75. ¿Cuál es su problema, querida hermana, sentada en la silla allí? ¿El de usted, cáncer? Pues si yo les pregunto algo, quizás aquí mismo. ¿Cuántos aquí han sido sanados de cáncer? Levante sus manos. Mire, hermana, Dios es el sanador. Sabemos eso. Si yo les dijera que yo puedo ir allá y quitar esa hemorragia de la niña y sanarla, yo les diría mal. O que yo pudiera quitar el cáncer de la mujer. Pero yo sé una cosa. Había un oso, un cáncer, un tumor, una ceguera y aún la muerte echó mano de algunas ovejas de Dios en un día. Yo salí con el poder de Dios y yo lo maté y traje a esa oveja de regreso. Eso es correcto. Y hoy salimos, no con una gran cosa tal y tal. Yo salgo con una sencilla ondita de oración. Eso lo atraerá de nuevo. ¿Usted cree eso? ¿No es así, hermana? ¿Usted también cree? ¿No es así, hermana? 76. ¿Cuántos de ustedes creen con todo su corazón? Ahora incline su rostro mientras voy a orar. Entre corchetes, la hermana Branjas deja la plataforma para orar por los enfermos. Muy bien. Amado Padre, aquí está una joven hermosa, la cual nunca más podrá caminar o moverse, o a menos que tú la ayudes. El enemigo la ha atrapado. Ella está más allá del alcance de cualquier médico. El enemigo la ha arrancado, lanzándola tan lejos en el espacio, al punto que los médicos no pueden hacer nada. Pero ella no está fuera de tu alcance, Señor. Ella está exactamente en el lugar donde tú puedes poner tu mano sobre ella. Basado en la palabra de Dios, yo impongo las manos sobre esta joven y condeno esta hemorragia cerebral. En el nombre de Jesucristo, haz que ella vuelva a ser una mujer normal. Ella vivirá para la gloria de Dios. Que ella esté bien, entre y salga de esta iglesia como los demás que han entrado.
similar a esto, le dé alabanza a Dios, que así sea a través de Jesucristo. 77. A medida que lo blanco de su cabello, apenas unas vueltas más y ella estará en aquella tierra donde vi que ya no eran viejos, sino jóvenes. Pero sus seres queridos están aquí llorando y ellos la aman. Un gran enemigo la ha agarrado y la arrancó fuera del alcance del médico. Y un terrible león de cáncer. Dios, yo vengo en pos de ella. Yo vengo para traerla de vuelta. Yo mato el león de cáncer en el nombre de Cristo invisible, de quien soy un embajador. Que eso la deje y que ella esté bien y viva muchos años aún para la honra y la gloria de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Padre Celestial, no con una gran armadura ni con una lanza pulida, como tú dijiste, salgo aquí al frente, pero con una pequeña y común onda de fe. Yo vengo por esta alma y este cuerpo que el enemigo del cáncer ha arrancado, llevándola más allá del alcance del médico. Pero yo vengo por ella en esta mañana, Señor, trayéndola de nuevo a pastos verdes y sombreados y aguas de reposos. En el nombre del triunfante Jesús, de quien soy embajador, con fe no fingida, yo creo que ella será traída de vuelta por el poder de esta oración que hemos hecho, y así sea en el nombre de Jesús. Creo que hay un servicio bautismal ahora mismo. Levanten sus rostros solo por un momento. El pastor me acaba de decir que estas personas estaban muy, muy enfermas. Ellas se pondrán bien. Están bien. No, está bien. La promesa de Dios nunca falla. Nosotros vamos en pos de ella. 78. Ellos tienen un servicio bautismal. Hay algunas personas que tienen que irse. Vamos a tener servicio otra vez esta noche. Hay alguien aquí que no pudiera venir esta noche que quisiera que nosotros hiciéramos una oración por usted ahora, que no pueden estar aquí esta noche. Entonces, ¿pudieran venir acá? Los que no pueden venir esta noche, yo tendré más tiempo para mi línea de oración esta noche. Ellos tienen que bautizar a estas personas. ¿Tiene usted un niño pequeño allí? Muy bien, sí, hermano. Muchas gracias. ¿Está bien si la leo después? Oh, gracias, señor. Ahora, si ustedes no dan uno o dos minutos más, nosotros entonces tendríamos el servicio bautismal. Yo sé que ustedes quieren verlo, y aquellos que están deseando ser bautizados esta mañana, bueno, ustedes, las damas, vayan a por aquí a cambiarse su ropa, y los hombres vayan a este lado, y entonces, mientras yo estoy orando por esta gente enferma, entonces ustedes pueden estarse preparando para el servicio bautismal. Y ahora aquellos que... 79. Ahora, esta noche yo trataré de hacer una pequeña línea de oración esta noche, inmediatamente, tan pronto como ellos entren. Y esta noche vamos a empezar en el primer libro de Efesios. Y estaremos muy contentos ahora de que vengan. Si ustedes no tienen una iglesia donde ir, pero si ustedes tienen su propio pastor e iglesia, entonces ustedes asisten a su preciosa iglesia a la cual ustedes apoyan. Si ustedes, los que tienen que irse y se van a ir en este momento, Dios le bendiga. Estén con nosotros otra vez cuando puedan. Estaremos contentos de tenerlos. ¿Se va a orar por ustedes aquí? Ahora, el resto de ustedes, mientras inclinan su rostro por un momento, queremos orar. Padre, te doy gracias a ti hoy por la pequeña ondita de pastor, la oración que derrotó al león y el corderito fue librado de él y fue devuelto a su mamá y a su papá. Yo ruego por nuestro hermano. Yo pido que tú lo traigas a salvo también, Señor. Que la presión sanguínea y los problemas de su cuerpo cesen. Yo voy en pos de él, Señor, para traerlos de nuevo. En el nombre de Jesucristo, así sea. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 80. Yo veo caminando a otro niñito ciego. Me gustaría decir una cosa más. Yo estaba muy enfermo, estaba vomitando y pensé, yo no quiero que se les pase esto. Yo pensé, Dios, ¿qué daría yo si pudiera oír que alguien se detuviera afuera?
Mi esposa diría, Billy, hay un señor anciano aquí para verte. Y entraría allí un hombrecito calvo, con la barba gris colgándole alrededor de su cara. Él entraría y diría, ¿es usted el hermano Branham? Yo diría, sí, señor, yo soy. Mi nombre es Simón. Pondría su mano sobre mí y me vería por un momento. Diría, usted es un creyente, hermano Branham. Sí, todo va a estar bien, Simón Pedro de la Biblia. ¿Cómo apreciaría eso? Él no tendría que decir mucho, solo poner su mano sobre mí. Todo estaría bien. Y entonces lo que se me vino, con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios, hay miles de millares de personas que creerían las mismas cosas si yo viniera a ellos. Y yo pensé, Señor, entonces permíteme llegar a todo el que pueda. Permíteme. Yo pensé, si Simón, solo, Pablo, alguno de ellos entraran y dijeran, ¿es usted el hermano Branham? Sí. Pondrían sus manos sobre mí y me verían y dirían, muy bien, hermano Branham, y se irían. Yo me pondría bien, yo estaría bien, seguro. Yo dije, oh, mi ánimo se elevaría allí mismo. Yo diría, yo voy a estar muy bien, sí, señor. Y hoy hay gente que cree esa misma cosa. Y eso es lo que yo vengo a hacer aquí, poner manos sobre ustedes y pedirle a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar y concluir con este mensaje titulado El Rey Rechazado, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 81 al 85 y concluimos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Y continuando o culminando este mensaje, El Rey Rechazado, párrafo 81. Quiero acercarme a este muchachito para ver si él viene conmigo. Él es un muchachito ciego. ¿Hace algún tiempo que está ciego? Desde el nacimiento. Hola, niñito. Oh, tú no eres. Ahora, solo un minuto. Oh, bondadoso Dios, más allá del alcance de los médicos, en el nacimiento de este muchachito, naciendo ciego y no puede ver, este niñito bonito y encantador, y el enemigo, antes de que este muchachito tuviera una oportunidad en la vida, lo jaló más allá del alcance del médico. Así que yo estoy yendo a buscarlo en esta mañana, Señor. Esta sencilla y pequeña onda de la oración. Permíteme traerlo de regreso, Dios. Yo salgo al encuentro del enemigo, el diablo, en el nombre de Jesucristo. Y reclamo a este niño para Dios. Reclamo su vista para Dios, devolviéndole aquello que Satanás le robó, que él la reciba en el nombre de Jesucristo. Esto se hará ahora, así sea. Ahora, querida hermana, ahora no tenga una sola pizca de duda que este niñito estará bien. Quiero que lo traiga de nuevo aquí a la iglesia y muéstrele al pueblo que él puede ver. Dale su vista en el nombre de Jesucristo. Para los 82, ¿sí? Señor Jesús, esta pequeñita por la cual hemos ofrecido tanta oración, pero en esta mañana yo vengo en el nombre de Jesucristo, cargando esta pequeña onda que tú me diste, y tú me has ayudado con esto, Señor, por tu poder, para tomarla de la boca del cáncer, de la boca de la misma muerte, resucitar los muertos después de ellos haber sido pronunciados muertos. Y estando rígidos y fríos, yo vengo tras este enemigo en el nombre de Jesucristo. Así que haz que ella vuelva a tener buena salud, Señor. Concédelo, así sea hecho, para la gloria de Dios. Y se va a orar por usted. ¿Es usted creyente, Señor? Yo la traigo al alcance de esta pequeña onda en el nombre de Jesucristo. Que esto salga de ella y nunca más vuelva. Amén. Bueno, esa misma onda pequeña que fue y por ese corazón y por su hija y Padre Celestial, yo voy en pos del enemigo usando esta pequeña onda que tú me diste. Pues tú dijiste, si logras que el pueblo crea y fuere sincero cuando ores, que vaya ahora, pues la envío a petición de ella en el nombre de Jesucristo, que así sea.
Amén. 83. Muy bien, hermana. Ahora estamos. Los nervios están más allá del alcance de los médicos. Ellos pueden darle a usted algo para calmarla un poco, pero la dejará peor después de eso. Ahora mire, vamos tras eso en esta mañana saliendo para traerla de regreso. Señor Jesús, 5 piedritas. F-E. La palabra fe en inglés tiene 5 letras. Y la onda de la oración. Estoy trayendo a mi hermana de regreso a la paz y a los pastos verdes y las aguas de reposo. Hago esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. No es distrofia muscular. Dios Padre, esta muchachita, estamos muy contentos que no fue una distrofia muscular. Pero independientemente de lo que sea, aún está a tu alcance, Señor. Y yo vengo con la pequeña onda de la fe y esta piedra, y tiro esta piedra con toda la fuerza que pueda lanzarla, en el nombre de Jesucristo. Que ella dé en el blanco, que nuestra hermana esté bien. Yo hago esto en el nombre de Jesucristo. Párrafo 84. Mientras esta madre joven y su pequeña descendencia, el pequeñito con el cual ella se quiere encontrar en el más allá, del otro lado, en aquella tierra gloriosa de la cual acabo de hablar, y que esta madre no vivirá para criar al bebé, y tampoco el niñito podrá vivir sin tu ayuda, pero yo voy con la onda, con toda la fuerza y la puntería que puedo poner en el enemigo, y en el nombre de Jesucristo yo lanzo esta cosa. Ellos estarán bien para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Oh, eso es tan bueno. Estoy contento. Bueno, ¿a qué ministerio? Entonces, fue un ministerio grandioso, apuntándolos a... apuntaba a las obras. Ella va a estar peor. Nuestro Padre Celestial, Satanás, ha arrancado a esta madrecita, llevándola más allá del alcance de los médicos, allá. Ellos únicamente lanzan un fármaco en esa dirección, Señor, que solamente la deja aturdida. Ella casi no sabe en dónde se encuentra. Entonces, cuando regresa, ella está peor. Pero yo vengo con esta onda de la fe, con una piedra directamente dirigida para acertar en el blanco. En el nombre de Jesucristo, quito este nerviosismo de ella para la gloria de Dios. Por último, el párrafo 85. Querido Dios, el hermano George, postrado allá moribundo, no hace mucho yo vi lo que la fe hizo por él. Ahora él tiene reumatismo, Señor. Comprendemos que ellos pueden darle cortisona, algo que pudiera aliviar un poco el dolor, pero eso no le quitará esa cosa. Así que apuntamos esta oración en el nombre de Jesucristo. Que él pueda irse a casa y estar bien. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Oh, vaya, sí, señora. ¿Lo oyó usted todo? Más allá del alcance de los mortales. ¿Usted es una creyente en el Señor Jesús? Veo a una hermosa mujer allá. Usted será joven otra vez para siempre. Yo sé que usted ahora quiere vivir para su gloria. Yendo rápido al el otro, su hijo, no lo puede encontrar. Oh, él no puede ser. Acongojada, entiendo. Estimada hermana, yo quiero que usted llegue. Aquí. Está ella aquí para... Muy bien. Dígale a ella, bueno, ella le va a decir a usted lo que sucede. Un poco más allá de su aliento aquí, ese muchacho precioso la está esperando a usted. Usted será joven como él. Amado Padre Celestial, la carrera de la vida ha sido completada. Ya no queda mucho y su precioso hijo está al otro lado del río. Si tan solo él pudiese mirar atrás, solo ella está esperando el barco, Señor, que la llevará a través de las cataratas a esa tierra gloriosa. Bendícela, Padre, su corazón, y que esa sea una gran reunión al cruzar el río. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Rey Rechazado.
servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, tenemos tiempito, vamos a continuar con la lectura de nuestro siguiente mensaje titulado Efesios hace paralela con Josué, entre paréntesis, adopción número 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960, hasta ya en la noche. Continuamos, voy a lecturar los primeros párrafos que dice, bueno, es siempre, como he dicho antes, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo creo que David hizo esa afirmación en una ocasión, a la casa de Jehová iremos. Yo no sé de un mejor lugar en donde estar, y ustedes, que en la casa del Señor. Ahora, esta noche tenemos aquí algunos amigos que son de Georgia. Ellos probablemente se van a ir allá en carro después de comer esta noche. Y entonces nosotros, algunos de ellos de muy lejos, yo espero que ustedes se queden y las habitaciones que tenemos están abiertas para ustedes. Y entonces el miércoles en la noche continuaremos con el estudio y luego, si el Señor quiere, el próximo domingo otra vez. Párrafo 2. Y luego en Chautauqua empieza el 6, así que todos los que tienen sus vacaciones planeadas, estamos esperando un gran tiempo maravilloso en Chautauqua. Allí es donde siempre tenemos un tiempo tan maravilloso. No son grandes multitudes. Algunas veces caben como yo supongo que uno pudiera poner 10,000 en él. Fácil. Pero normalmente yo creo que el año pasado tuvimos alrededor de 7,000, algo así. El lugar estuvo muy lleno, pero hay mucho lugar para pararse. Y los asientos que ellos pudieron poner hasta afuera. Y así que estamos esperando eso. Párrafo 3. Y estamos contentos de ver que están muchos de nuestros hermanos ministros. Yo nunca puedo acordarme de su nombre aquí. El misionero, el hermano Humes y la hermana Humes, es usted la que está sentada aquí. Y los pequeñitos, estamos contentos de tenerlos. Un misionero y otros, el hermano Paz, el hermano Dalton y, oh, son tantos, el hermano Viller. Y vi al hermano Collins hace unos momentos. Y, oh, sería un poco difícil mencionarlos a todos. Pero estamos muy contentos de tenerlos en la casa del Señor esta noche. Este gran precioso hermano Neville, sentado aquí detrás de mí para orar conmigo mientras vamos a enseñar la palabra. Charlie, estoy contento de verlo a usted y a la hermana Nelly aquí esta noche. A los pequeñitos, y enseñar de la Biblia usualmente es muy... Sí, hermano Wells, yo solo estaba buscándolo. Yo ahora lo veo sentado allá atrás. Párrafo 4. Enseñar de la Biblia usualmente es un poco delicado. Un poco, ustedes saben, es más o menos como caminar en hielo delgado. Lo llamamos, pero solo sentimos que quizás al llegar a este punto y a este tiempo pudiera ser bueno, en cierta manera, traer a la iglesia o lo que pienso o a un completo entendimiento posicionalmente de lo que somos en Cristo Jesús. Y algunas veces creo que la predicación es una cosa maravillosa, pero algunas veces creo, hermano Viller, que la enseñanza va más allá de eso, como que es especialmente para la iglesia. Ahora, la predicación por lo general atrapa al pecador, lo trae bajo condenación por la palabra, pero la enseñanza coloca al hombre posicionalmente en lo que él es, y nosotros nunca podemos correctamente tener fe hasta que sepamos posicionalmente lo que somos. Párrafo 5, por último. Ahora, si los Estados Unidos de esta hermosa tierra aquí me enviara a Rusia como embajador de esta nación a Rusia, entonces si ellos me han enviado oficialmente a Rusia, todo el poder que tiene los Estados Unidos me respalda. Mi palabra es exactamente la misma como la de los Estados Unidos y yo hubiera sido reconocido como un embajador. Y entonces, si Dios nos ha enviado para ser sus embajadores, todo el poder que está en el cielo, todo lo que Dios es, todos sus ángeles y todo su poder respaldan nuestras palabras si somos mensajeros correctamente ordenados, enviados a la gente.
Dios tiene que honrar la palabra porque Él ha escrito tan solemnemente que todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Y a ti te doy las llaves del reino. ¡Oh, tan grandes promesas le ha dado a la iglesia! ¡Oh, qué tan grandes promesas le ha dado a él, a la iglesia! Amén, hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Efesios hace paralela con Josué. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de mayo del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 6 al 10. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con este otro precioso mensaje. Efesios paralelo a Josué, con Josué. Adopción parte 1, párrafo 6. Y yo estoy después del otro día, como muchos de ustedes, yo supongo, están aquí esta mañana para oír, mientras trato en mi humilde y sencilla manera de explicar la visión que yo vi del cielo. Yo de ninguna manera trataría de dudar alguna vez algo que alguien me haya dicho que Dios les dijo. Yo lo creería aun si yo no lo viera en la escritura. Yo aún querría creer la palabra de ese hermano. Yo pudiera quedarme de acuerdo con la Biblia, pero aún así yo creería que quizás el hermano solo lo malentendió en alguna forma, que él quizás lo pudiera haber confundido un poquito y todavía creería que él es mi hermano. Párrafo 7. Si hay alguna cosa que arde dentro de mi corazón y espero que nunca se vayan en mis años venideros, que nunca me olvide de lo que sucedió el domingo pasado en la mañana, hace una semana. Me ha hecho algo que ha revolucionado mi vida. Yo no tengo ni un solo temor de la muerte. La muerte no tiene temor en lo absoluto y no lo tiene para ustedes, si tan solo entendieran. Ahora, quizás si... Ustedes tendrían que tener la experiencia para saberlo, porque no hay manera de explicarlo. Uno no puede encontrar palabras porque no están en el diccionario de inglés o en ningún otro diccionario, porque está en eternidad. No hay ayer, no hay mañana. Todo es un tiempo presente y no es, me siento muy bien. Y de aquí a una hora no me siento tan bien. Y a otra hora me siento bien. Otra vez, es tiempo presente y todo el tiempo, ven, nunca cesa. Solo es paz gloriosa y algo. Párrafo 8. Y no pueden haber y no puede haber pecado. No puede haber celos. No pudiera haber enfermedad. No. Pudiera haber nada que llegue alguna vez a esa costa celestial. Y si puedo tener el privilegio de decir esto, lo cual quizás no lo tengo, sino entonces ruego que Dios me perdone. Pero si tengo el privilegio y fue que Dios permitió que yo fuera arrebatado para ver algo, yo me referiría al primer cielo. Y además creo que uno en la Biblia llamado, creo que era Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo. Y si fue así de glorioso en el primer cielo, ¿qué reservas ese tercer cielo? Con razón él no podía hablar de ello. Por 14 años él dijo que él no sabía si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo con ese gran apóstol, no para compartir su oficio, o no para tratar de hacernos algo como lo que él fue, pero puedo decir con él, yo no sé si fue en este cuerpo o fuera del cuerpo, lo único es que fue tan real como lo estoy mirando, los estoy mirando a ustedes, párrafo 9, y siempre me he preguntado sobre si yo pasara
y viera una nubecita flotando.